Para emisoras comunitarias de Colombia. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se complace en generar espacios como este para reafirmar el compromiso de la ministra Karen Audinel adquirido en los encuentros con emisoras comunitarias del país, en los que comunicó que les brindaría herramientas de capacitación sobre temas como obligaciones, infracciones, registros, contraprestaciones y toda la oferta de capacitaciones para los concesionarios de radiodifusión sonora comunitaria. A quienes están conectados con nosotros el día de hoy, agradecemos su interés en tan importante charla. Estamos muy seguros de que será la El enlace lo dejaremos en el chat de comentarios. Asimismo, los invitamos a participar desde sus redes sociales y publicar sus mensajes con el numeral La radio comunitaria se fortalece, etiquetando a nuestra ministra Karen Audinel, arroba Karen Audi, y también al Ministerio de las TIC, arroba ministerio-tic. Queremos escucharlos y leer sus opiniones en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. El día de hoy nos acompañan varios expertos. Tenemos a Jorge Barrera, director de Industria de Comunicaciones del Ministerio de las TIC, a Gloria Calderón, directora de Vigilancia, Inspección y Control de MINTIC, Fabián Herrera Santana, director encargado de la Agencia Nacional del Espectro, a Flor Ángela Castro, representante del área de cartera del MINTIC, a Elga Hernández, directora de Apropiación, y a Carolina Laverde, asesora al Viceministerio de Economía Digital de MINTIC, y a Ana Luzardo, coordinadora de Urna de Cristal. Para comenzar con esta capacitación, los dejo con un video de la ministra de las TIC, Karen Audinel. Cuentan con el apoyo de nuestro gobierno, del presidente Iván Duque, para seguir prestando sus micrófonos al servicio de todas las comunidades. Ustedes informan, educan y entretienen a los ciudadanos de todas las regiones del país. Y para que sigan llegando a cada familia colombiana, creamos un espacio como estos, donde aprenderán y resolverán inquietudes sobre el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones legales, reglamentarias y contractuales en una jornada de 3 horas. En este evento cuentan con un grupo de expertos de MINTIC del más alto nivel que les ayudará a aclarar sus dudas para que sigan ofreciendo un servicio de calidad y continúen sintonizados con las necesidades de todos nosotros. Si al finalizar de la jornada desean comunicarse con MINTIC para conocer más de estos procesos, pueden escribir al correo sintonizados con la radio. Cuenten con este ministerio para que lo que necesiten y quieran podamos ayudarles. Y de esa manera seguimos construyendo un mejor país. Muchas gracias, señora ministra. El Ministerio de la TIC también les hace seguimiento pues, a las emisoras comunitarias. Por eso, para nosotros es muy importante que ustedes nos puedan escribir sus inquietudes, sus preguntas en nuestras cuentas de Facebook y de Twitter, etiquetando a nuestra ministra de la TIC, Karen Audi, arroba Karen Audi, y al Ministerio de la TIC, arroba ministerio-tic. Y no olviden utilizar el numeral, la radio comunitaria se fortalece. Ahora damos paso al representante del Ministerio de las TIC. Iniciamos con Jorge Barrera. Él es director de Industria de Comunicaciones de MINTIC. Buenos días, director. Adelante. Buenos días, Andrea. ¿Me escuchan? Sí.
Ahora sí, director. Buenos días. Adelante. Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Bien. Ya les comparto pantalla. Claro que sí. Bien. Bien, perfecto. Ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Bien, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos ser muy breves en lo que les queremos indicar. Sin embargo, como bien lo mencionó la señora ministra, si desean comunicarse con nosotros al final, indicarnos alguna cuestión, alguna pregunta que de pronto no alcancemos en este espacio a poder solventar, estaremos muy atentos a todos ustedes para poder comentarles o de alguna forma aclarar cualquiera de sus dudas. Bien, rápidamente. No sé por qué se dejó de compartir. Permítanme. Ya. Bien. Las emisoras comunitarias, efectivamente, son una forma de comunicarnos, una forma de encontrarnos unos con otros. Está orientada a las necesidades de la comunidad. Está orientada a satisfacer las necesidades de la comunidad, las necesidades comunicativas, las necesidades de encontrarnos los unos con los otros. Es una forma de básica de poder compartir nuestros ideales, compartir nuestra forma de pensar, compartir nuestra comunidad como tal. Tiene efectivamente un objeto, un área de cubrimiento, digamos, reducida a la comunidad. No son emisoras de alguna manera de cubrimiento departamental o genérico. Son emisoras que nos unen con nuestra identidad cercana de nuestra comunidad, de nuestro barrio, de nuestro municipio. Es una, de alguna forma, una identidad que nos facilita la comunicación, la identificación de algunos ideales, de algunos propósitos, de las necesidades que tenemos, la comunicación entre nosotros de las diferentes necesidades, y buscamos satisfacer a partir de este medio de comunicación dichas necesidades. Sobre los objetivos de las emisoras comunitarias, efectivamente la idea es generar unos espacios de educación, de promoción cultural, sobre todo, de formación y de debate. Debate y concertación necesarios para poder entendernos en nuestras diferencias, pero también para facilitar aquellos objetivos de entendimiento mutuo. La idea también es promover las diferentes identidades sociales y expresiones culturales de la comunidad y propender por la promoción de la democracia, la participación y los derechos fundamentales. Aquí es importante determinar que los objetivos de la radio comunitaria son diferentes a los objetivos de la radio comercial o de la radio de interés público. Son espacios diferentes. Y aunque en algunos momentos nos encontramos de alguna manera en un ambiente como si fuera de competencia, realmente estamos frente a un ambiente diferente. No es una competencia la que nos lleva a la radio comunitaria. Lo que nos lleva a la radio comunitaria es la cohesión de la comunidad, es la generación de un espacio crítico. Eso hace que sea un poco diferente el objetivo. Nuestro ideal como radio comunitaria no es irnos hacia la parte comercial, es buscar un espacio, es abrirnos un espacio y ser una radio diferente, una radio que informa de la manera más objetiva y en la forma en la que la comunidad entiende, traducir, digamos, estos sucesos o estas necesidades, los inconvenientes que suceden a nivel nacional y aún de la comunidad, y colocarlos en el lenguaje de la comunidad. Esa es la labor de la radio comunitaria. A continuación, algunos trámites que tenemos con MINTIC, generalmente, que son algún momento recurrentes de alguna manera. Está el registro TIC, están los derechos de autor y conexos, está la parte de junta de programación y está la parte del manual de estilo.
Tocaremos algunos de sus trámites rápidamente, pues el espacio que tenemos no es muy amplio. No obstante lo anterior, insisto, si hay dudas, podemos dirigirnos a la forma de comunicarnos con el Ministerio, también a través de los PQR, nosotros estaremos prestos a atender todas sus dudas y todas sus cuestiones. Bien. En el caso del registro TIC, este es un instrumento sobre el que es público y en el que buscamos que se consolide toda la información relevante de las redes, habilitaciones, autorizaciones, permisos de proveedores de red y servicios. La idea del registro TIC es tener, me confirman, me dicen, creo que se cayó el internet, ¿me escuchan? Yo lo estoy escuchando, director, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. La idea de este registro es que el ministerio cuente con toda la información, ¿cierto?, del sector, particularmente en radiodifusión. También tenemos este registro TIC, este es a modo informativo. Y aquí algo muy importante que quisiera expresarles de registro TIC, es nuestro instrumento para poder conectarnos con ustedes. Ustedes supieran toda la herramienta que es este registro TIC para nosotros. Y por favor, una recomendación muy grande, hay que actualizarlo. Es importante mantener actualizado nuestro registro TIC para nosotros poder comunicarnos con ustedes fácilmente. Por ejemplo, esta convocatoria sale efectivamente de nuestra lista de registrados aquí en el registro TIC y esos correos, esos contactos completamente actualizados. Yo sé que en el caso de radiodifusión es informativo, pero ustedes no saben lo valioso que es podernos comunicar con ustedes a un correo electrónico que es válido, que está actualizado. En algunos casos, lamentablemente, nos rebota el registro y es una responsabilidad del mismo operador actualizarlo. Entonces, aquí el llamado es, por favor, ingresar, actualizarlo, garantizar que está bien escrito el correo y, evidentemente, los que estamos aquí seguramente nos llegó la información, redundar en los demás compañeros a través de las redes que ustedes tienen para que, por favor, actualicen el registro TIC de tal manera que contemos con esta vía de comunicación directa con todos ustedes. El acceso es muy sencillo. Se puede hacer a través de la página o a través del enlace que ya les va a aparecer en la presentación. Se solicita la creación del usuario y la contraseña y se realiza el proceso de registro de actualización. ¿Ya? Igual se puede ingresar por los links de la página, pero es importante que encontremos dónde está este espacio del registro TIC de radiodifusión sonora, insisto, sobre todo para actualizar o para cuando no se tiene, para poder hacer registro de ceros. Los casos, entonces, para registrarme, ¿qué documentos solicitan? El registro único tributario, que es el RUT, el documento legal, el documento de identidad del representante legal y el documento de identidad de los socios de la junta directiva, que se encuentren según Cámara de Comercio. ¿Ya? Si se realiza este trámite por medio de un apoderado, es importante que el apoderado adjunte la carta de autorización y el documento de identidad del mismo, de tal manera que pueda demostrar que es él la persona que efectivamente se encuentra a cargo, tiene los poderes para poder adelantar esto. Algo importante en este punto, y es que muchas veces nos llegan solicitudes de información de ciertas emisoras. Entonces dicen, ¿en qué está la emisora tal? Es importante aquí indicar que nosotros solo podemos entregar información sobre X o Y emisora al representante legal de la empresa o a su apoderado si está debidamente identificado. No le podemos entregar información a terceros que no estén debidamente identificados como representante legal o apoderado del mismo. Esto es súper importante porque a veces digamos que las personas que nos consultan no nos entienden que no podemos entregarles en masa información de las diferentes emisoras y que solo se puede hacer por los conductos regulares establecidos. Sobre la Junta de Programación, esto es un instrumento muy, pero muy importante en las emisoras comunitarias. Esta junta definitivamente es la que garantiza que la emisora comunitaria vaya por el camino efectivamente de la comunidad, de lo que se requiere para ser emisora comunitaria. Esta junta es la que garantiza que se estén transmitiendo los contenidos adecuados, que sea la información adecuada la que se transmite, que los programas
son programas de comunidad, son programas de emisora comunitaria. Esta junta definitivamente se encarga de la formulación, del seguimiento de las políticas y planes de cada emisora. Es decir, cada emisora, aunque sean comunitarias en general, tienen una identidad, tienen un objetivo específico. Y esta junta de programación garantiza que no es simplemente la versión del uno o la versión del otro. Es un órgano colegiado que define y formula estas políticas, planes y programas para la programación y vela por el cumplimiento del fin último del servicio comunitario, como es la radiodifusión sonora comunitaria en este caso. Es importante, esta junta de programación se debe remitir anualmente dentro de los 3 primeros meses de cada año al Ministerio. Luego viene un elemento también muy interesante y muy importante, en el caso de las emisoras comunitarias, el manual de estilo, ¿ya? El manual de estilo es un documento que contiene la visión de las políticas y principios y criterios de las emisoras. La idea de esto es que la audiencia, ¿cierto?, se proteja de que no hay en ningún momento, óigase bien, en ningún momento una incitación a la violencia, a la discriminación o a la pornografía, y se garantiza que hay un pluralismo informativo. El manual de estilo de la emisora es como esa hoja de ruta de la emisora donde le da su propuesta de valor a sus oyentes y a su comunidad como tal, donde se garantiza que por medio de la emisora no se va a utilizar para otro fin más que el fin comunitario, los fines definidos por la Junta de Programación, y de ninguna manera se va a incitar a información transgiversada o es utilizada para otros fines diferentes a los que fue creada. Este manual de estilo debe enviarse 6 meses siguientes al otorgamiento de la concesión. Pues esta es la visión como tal de la emisora y es una sola. Entonces va después de los 6 meses de otorgada la concesión. Un tema muy candente últimamente y que se ha escuchado bastante son la parte de los derechos de autor y derechos conexos y el pago correspondiente que hay que hacer al respecto. Aquí es importante indicar que uno, el pago no es al ministerio, ¿ya? Nosotros solamente velamos por un pasisalvo. Este pasisalvo tampoco es algo que el ministerio pueda definir solicitarlo o no solicitarlo. Aquí algo súper importante es definir que nosotros lo que hacemos es velar por lo que la ley nos obliga. El ministerio se encuentra obligado por ley a que efectivamente debe velarse porque este pasisalvo exista. Nosotros lo único que hacemos es cumplir con la ley, ¿ya? Nosotros no recaudamos y tampoco negociamos con absolutamente nadie ese recaudo, ni tenemos una Dirección Nacional de Derechos de Autor. Esta la tiene el Ministerio del Interior. Aquí solamente cumplimos con el precepto de ley que nos obliga a que nosotros debemos velar por eso, y la forma es a través del pasisalvo, ¿ya? Entonces, esto hay que presentarlo antes del 31 de marzo de cada año. Y para nosotros poder velar que la ley se está cumpliendo, la forma que lo hacemos es que para cada... debe presentarse antes del 31 de marzo de cada año, pero además de eso, cada vez que se presenta un trámite, cada vez que se presenta una renovación o cualquier interacción con el ministerio, se debe encontrar al día el operador con el ministerio. Esto tanto por pagos de derechos de espectro como por el pasisalvo de derechos de autor y conexos. Bien. Viene algo que también es normal en las emisoras y es normal estar consultando por la solicitud de prórroga. ¿Cómo hago para solicitar mi prórroga? ¿Qué debo tener al día? ¿Por qué a veces se demora un poco la solicitud de prórroga? ¿Por qué no me la atienden cuando la solicito? Hay diferentes preguntas, espero que las vayamos solucionando en la medida que vamos avanzando. La solicitud de prórroga, por ejemplo, se necesita la carta de solicitud de prórroga para que dentro de los tiempos establecidos, ¿ya?, se pueda hacer la prórroga respectiva. Importante, hay unos detalles, ¿cierto?, unos detalles muy puntuales que requieren que la solicitud de prórroga tenga. Por ejemplo, la carta esta de solicitud de prórroga debe venir suscrita por el representante legal apoderado. Ustedes no se imaginan
cuántas solicitudes de prórroga no llegan suscritas por el representante legal apoderado, ¿ya? Y si no llegan suscritas, pues el trámite se da por no iniciado de alguna manera porque quedó como a medias, ¿ya? Y entonces viene la contrapregunta del ministerio indicándole, señor, es que aquí no está suscrito por representante legal y hay que esperar un tiempo más y se empiezan a demorar las cosas. Es decir, nosotros hemos hecho un análisis al interior del ministerio porque a veces algunos trámites se demoran y al final es porque no se llegan completos los documentos o no se llegan firmados por quienes deben estar firmados. Entonces, aquí es importante que observemos, que revisen si debe ser suscrita por representante legal apoderado, que venga de esa forma. O a veces viene por apoderado, pero viene sin la identificación del apoderado o sin el lleno de los requisitos. Esto es interesante para que lo tengan en cuenta cuando hacen la solicitud de prórroga. Segundo punto, y paz y salvo de derechos de autor con vigencia al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, ¿ya? Esto es súper importante. Si este paz y salvo no se tiene, pues lamentablemente la solicitud de prórroga no la podemos resolver. Y sucede algo. En muchos trámites que ustedes requieren, solicitan el trámite, no viene con el paz y salvo. A continuación, el ministerio lo que hace es revisar los documentos, encontrar que falta el paz y salvo y le contesta al operador, señor, le falta el paz y salvo de derechos de autor. Luego, el operador se demora un tiempo, ¿cierto? Y no contesta con el paz y salvo, a veces cambia de año. Ahí sí contesta con el paz y salvo, pero ese que contesta ya no era, porque al cambiar de año, observen, dice que debe estar con vigencia al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Entonces vuelve y se le devuelve y comienza el lío. Pero es que yo ya aporté el paz y salvo de derechos de autor. Sí, señor, pero cambió de año. Y si cambió de año, mi obligación está en solicitarlo el último con corte 31 de diciembre. Entonces ya es otro nuevo paz y salvo. Y así hay varios trámites que se demoran una eternidad porque no se completa toda la documentación. Y lamentablemente nosotros no podemos de ninguna manera sacar un trámite adelante si no está lleno los requisitos. Para nosotros es importante completar los requisitos. Si no, los del lío somos nosotros. Nosotros no podemos firmar ni autorizar algo que no completó todos los requisitos. Y eso es bastante importante. Y luego viene encontrarse al día con el ministerio por concepto de obligaciones financieras. Súper importante. Así como está la parte de derechos de autor, que insisto, no lo recolectamos nosotros, la parte de las obligaciones financieras, sobre todo del uso del espectro, que es lo principal, el cobro que se hace anualmente, importante tener esa viabilidad, ¿cierto?, de cartera, de que están al día con el fondo. En el caso de una solicitud de parámetros técnicos, aquí es súper importante tener en cuenta que hay unas modificaciones de parámetros esenciales y hay unas modificaciones de parámetros no esenciales, ¿ya? En el caso de parámetros esenciales, ¿estos cuáles son? Son la potencia, la frecuencia de operación, la ubicación del sistema de transmisión y los parámetros técnicos establecidos en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. Les recuerdo, si van a cambiar potencia, frecuencia de operación, ubicación del sistema de transmisión o cualquiera de los parámetros técnicos establecidos en el plan, son parámetros esenciales y se debe allegar un estudio técnico. Bien. Y en el otro caso, en el caso de los no esenciales, el nombre de la emisora, la ubicación de los estudios, del estudio de transmisión, es decir, donde está la parte de la mesa, sus micrófonos, todos sus aditamentos, el horario de operación y la actualización de los equipos, ¿sí? Esa no requiere efectivamente allegar estudio técnico. Bien. Y sobre solicitud de terminación, ¿cierto? Como que hay que tener en cuenta, todo trámite debe tener un lleno de requisitos. No porque voy a decir, no es que ya solicito terminar con la concesión, eso es simplemente una carta en la que digo que se acabó y listo. No, hay que tener requisitos completos. Hay una carta de renuncia voluntaria del concesionario. Debe hacerse divulgación al público 30 días antes de la renuncia. Debe divulgarse al público la decisión de la solicitud de terminación. Tengamos en cuenta que esto es un servicio público. Los oyentes deben saber que se va a terminar esa concesión. Es importante divulgar esta información.
encontrarse a paz y salvo en lo correspondiente a derechos de autor, que es SAICO y ASINPRO. Evidentemente, siempre debemos estar a corte, como lo indicaba 31 de diciembre del año anterior, debe encontrarse paz y salvo, y encontrarse al día de nuevo por el concepto de obligaciones financieras. Como ven, generalmente son los mismos requisitos. No hay, digamos, requisitos nuevos o diferentes según el trámite. El estudio, efectivamente, que les mencionaba anterior, pues porque si modificamos parámetros técnicos esenciales necesitamos hacer un estudio técnico. Pero de resto no es más. Los trámites requieren generalmente la misma documentación, por lo tanto les solicito. Son documentos al final pueden verse como sencillos y reiterativos. Es importante que se lleguen completos. Y yo sé que algunos de ustedes, por iniciar el trámite, mandan un documento, una carta y comienza el trámite. Es importante que para una efectiva gestión de la administración pública nos lleguen la documentación completa. Si no, lamentablemente no podemos dar respuesta a su debido trámite. Y esa era la última que les tenía para hoy. Ahora sí, no sé si tengamos algunas dudas que podemos resolver o según cómo Andrea esté manejando el tiempo. Muchas gracias a todos. A usted muchas gracias, director, por su presentación. Tenemos varias preguntas. Entonces, la primera es, si yo tengo la voluntad para que me prorroguen la licencia de concesión, ¿por qué no me aceptan la carta en cualquier momento? Bien, importantísima pregunta y qué bueno que nos hacen esta pregunta. La carta, lamentablemente, no se puede aceptar en cualquier momento porque, por ejemplo, digamos que yo en el año 7, ¿cierto? Faltándome todavía 3 años para terminar mi concesión, yo envié la carta, ¿cierto? Entonces, pues estoy dentro de los tiempos, sí, porque me dice que mínimo 3 meses o mínimo 6 meses según la ley que está aplicando. Pero resulta que faltan 3 años para que se me termine. Y el ministerio debe velar porque al momento de la prórroga, es decir, dentro de 3 años, yo esté al día. ¿Cómo hace el ministerio para velar que para que dentro de 3 años yo pueda estar al día? Pues la única forma es que llegue a ese tiempo, que llegue a ese faltante de 6 o 3 meses y tenga mi completitud de mis requisitos. Entre ellos, que a 31 de diciembre del año anterior yo haya pagado los derechos de SAICO y ASINPRO, ¿ya? Entonces, la única forma es llegar hasta ese día. Que si la puedo enviar, ustedes la envían, pero lamentablemente tenemos que archivar y esperar a que se cumpla el término, ¿ya? Y evidentemente, cuando se envía con tanto tiempo, se archiva, pues es importante estar pendiente del trámite. ¿Qué sugiero yo? Estar muy pendientes, según la ley que les aplique, 6 o 3 meses antes de la terminación, enviar la solicitud con el lleno de los documentos. Porque también a veces nos llegan solamente las cartas, sin los documentos. Eso no es la prórroga en sí. Recuerden que la prórroga no es solamente la intención. La prórroga también es la completitud de los documentos. Listo, por acá tengo otra. Me gustaría saber si el ministerio me puede financiar los equipos de la emisora, ya que son muy viejos y necesitan cambio. Aquí, esta es una pregunta muy importante, porque nos han llegado solicitudes en algunos casos con este tipo de solicitud de financiamiento. La respuesta es no tenemos dentro de nuestras funciones y tampoco dentro de los proyectos de rubros presupuestales la posibilidad de financiar equipos. No es falta de voluntad, es que no hay forma legalmente de financiar equipos a terceros. Esto definitivamente no es factible. Y sí nos han llegado algunos solicitudes y lamentablemente no hemos tenido que dar esta respuesta porque para nosotros no es factible. No hay una forma, digamos, en la que legalmente nosotros podamos ir y financiar equipos. De alguna manera, no pues somos neutrales tecnológicamente, se pueden implementar los equipos que respeten el plan, pero no podemos de ninguna manera financiarlos. Ok, director, tenemos otra que dice lo siguiente. ¿Qué importancia tienen las redes de emisoras para el ministerio? Las emisoras y sobre todo el agrupamiento de las mismas, de alguna forma, el tener puntos de reunión donde varias emisoras se ponen de acuerdo para nosotros es súper importante. De hecho, por ahí está esta idea que también queremos de nuevo rescatar, que es el comité consultivo, porque nos parece un punto de unión importante.
aquí el llamado es, para nosotros es de extrema importancia tener puntos, digamos, de comunicación, ¿cierto?, con una agremiación que nos agrupe y nos homogeneice la información. Con esto evitamos las falsas noticias, con esto también evitamos, digamos, las diferentes solicitudes, de pronto con diferentes enfoques, pero que al final unidos pueden ser una misma solicitud y que el ministerio pueda atender más célebremente. Lamentablemente a veces es difícil ponernos de acuerdo y las mismas emisoras de pronto no facilitan esta comunicación con sus redes. Yo los invito a apoyar a sus redes, a decidir en cuál red quieren estar, en A o en B. Hay alguna que se identifique más. La identificación completa no existe, pero hay alguna que se identifica más con el espíritu de la emisora comunitaria. Entonces, identificarse con esa red, inscribirse a esa red, para que esa red nos pueda facilitar a nosotros su documento diciendo, todas estas emisoras las agrupo yo. Mira, aquí están firmados, son ellos los que yo agrupo, y podamos definitivamente dar el paso al comité consultivo que tanto bien nos haría para ponernos de acuerdo. Director, frente a esa misma respuesta que pregunta que nos acaba de responder, preguntan que ¿cuándo activan el comité consultivo? Pues bien, he de decirles que la tarea de parte del ministerio la hemos hecho y está, digamos, la pelota en este momento en las redes comunitarias. Tiene unos requisitos para poderse, digamos, conformar, pero necesitamos activarlo con los, una vez los concesionarios den cumplimiento a lo relacionado en la composición del comité. El pasado 23 de junio formulamos estos requerimientos y a la fecha lamentablemente no han sido atendidos. Nosotros emitimos unas comunicaciones donde indicamos qué necesitamos para que se pueda conformar el comité consultivo, pero hoy no nos han dado respuesta. Entonces, hoy les puedo decir, la pelota está en la cancha de las redes, por favor, revisar si les llegó la comunicación, si no, qué pasaría con esa comunicación del 23 de junio, revisamos si no llegó, si debe llegar de nuevo, y darnos respuesta a esa comunicación. Como les decía, y hacia abajo, ¿qué otra necesidad tenemos? Que las emisoras se comprometan con sus redes, ¿ya? Definan si le gusta la A o la B, la que mejor crean que los identifica, depositen su confianza en alguna de las redes para poder unirnos a través de ellas y con respuesta a la carta que les envió Mintic, pueden otros tomar estas respuestas y definir la composición del comité y arrancar a trabajar. Bueno, muchas gracias, director. Le recordamos que estamos leyendo sus comentarios y preguntas a través de nuestros canales digitales. No olviden utilizar el numeral La Radio Comunitaria se fortalece y etiquetar a nuestra ministra de las TIC, Karen, @KarenAbude, y al Ministerio de las TIC, @ministerio-TIC. Tenemos unos saludos muy especiales en estos momentos. Antes de pasar a la segunda persona que nos acompaña el día de hoy, tenemos a Río Negro Estéreo 104. Seguimos haciendo de Colombia bandera de Colombia una sola red conectada. Hoy se llevará a cabo la primera capacitación virtual para emisoras comunitarias. Tenemos también de la Secretaría de Educación del Atlántico Radio, la radio comunitaria apoya la educación de nuestros estudiantes en el Atlántico. Gracias a la participación de 16 emisoras, podemos llevar contenidos pedagógicos a niños, niñas y jóvenes y fortaleciendo esta estrategia. También a Tushin FM 94.0, que está presente con nosotros. También desde Barichara, Mirador Estéreo 103.2 FM, a la emisora Visión FM Estéreo de la Ubita Boyacá, están conectados con nosotros. Al Valle del Cauca, la Rec FM, Rubén Darío Arias, emisora comunitaria de Tunja Positiva, 101.1 FM. Los saludamos desde Mogote, Santander, 103.2 FM. No olviden seguir enviándonos sus comentarios, sus preguntas. También si pueden tomarse en alguna foto, también para nosotros es muy enriquecedor estar conectados con ustedes. Y no olviden utilizar el numeral La Radio Comunitaria se fortalece. Y ahora le doy la palabra a la directora de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio de las TIC, Gloria Calderón. Muy buenos días, directora. Buenos días, muchas gracias, Andrea. Ahora sí, directora, muy buenos días.
Directora, no la estoy escuchando. Si quieres, podemos desactivar. Perdón. Perfecto. Ahora sí, adelante. Estaba hablando con el micrófono apagado. Gracias, Andrea. Buenos días para todos los concesionarios de las emisoras comunitarias que nos acompañan el día de hoy, a todos los compañeros del MINTIC presentes. En nombre de la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio, les damos la bienvenida a esta jornada de capacitación, un espacio promovido por esta dirección en desarrollo de nuestras funciones de promoción y prevención, dirigido a ustedes con el fin de recordar y repasar las obligaciones principales que tienen a cargo como concesionarios de las emisoras de radio comunitaria y resolver pues las dudas e inquietudes que tengan. Para esta dirección estos espacios son muy importantes porque nos permiten tener una interacción directa con ustedes al tiempo que conocer sus dudas e inquietudes, todo con el fin de resolverlas oportunamente y prevenir el incumplimiento de las obligaciones. A continuación, voy a hacer una presentación para explicarles qué hace la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, nuestras funciones principales, la nueva estructura de la dirección y los retos y cambios que estamos asumiendo en esta época para optimizar el ejercicio de nuestras funciones, que nos permita, que nos lleve a hacer una vigilancia más efectiva y con ello pues promover a los concesionarios a prestar un servicio de radio con calidad y en cumplimiento pues total de sus obligaciones. Entonces voy a compartir pantalla por acá. ¿Ya la ven? Perfecto, sí señora. Bien. Perdón, que esto acá. Bien, entonces, ¿qué hace la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control? Nosotros tenemos a cargo las funciones de ejercer las atribuciones de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de todas las normas asociadas a la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y servicios postales. Entre estos servicios, pues, está la radiodifusión sonora. ¿Cuáles son, qué hacemos en ejercicio de nuestras funciones y qué no hacemos? Esto es importante hacer esta pedagogía, sobre todo para orientar cuándo deben acudir ante nosotros y cuándo no. Nosotros pues tenemos a cargo la labor de vigilar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias, legales, reglamentarias que adquieren las personas naturales o jurídicas que se inscriben ante el Ministerio TIC, en el registro TIC, para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, los servicios postales y pues de radiodifusión sonora. En caso de haber presuntos incumplimientos, pues estamos en la obligación de adelantar procedimientos administrativos sancionatorios, que al final de esta presentación voy a explicarles en qué consiste ese procedimiento. Y pues tenemos que llevar a cabo estas actuaciones administrativas para determinar si hubo un incumplimiento y pues las consecuencias a que eso tenga lugar. ¿Qué no hacemos? Nosotros no regulamos ni reglamentamos la prestación de los servicios. Esto en algunos casos está a cargo de la CRC, de la Dirección de Industria, y en algunos casos también hay reglamentos técnicos de la ANA. Nosotros tampoco atendemos solicitudes de usuarios. Para esto pues está la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando está vigilando el régimen de protección de usuarios en materia de telecomunicaciones y postales. Tampoco llevamos un registro sobre propietarios de páginas web o de dominios. Tampoco vigilamos ni sancionamos contenidos que estén sobre Internet, exceptuando pues temas de pornografía infantil. No gestionamos permisos de instalación de torres ni ordenamos el desmonte de torres de antenas de telecomunicaciones. No controlamos el uso indebido de espectro ni realizamos el decomiso de equipos. Pues para este tema está apoyando la Agencia Nacional del Espectro.
No vigilamos tampoco el régimen de protección de datos personales y tampoco tenemos facultades de potestades de control que nos permitan ordenar o practicar medidas cautelares ni impartir órdenes administrativas. Bien, entonces, en concreto, ¿qué podemos hacer por cada una de las atribuciones que la ley nos ha dado en materia de inspección, vigilancia y control? Por inspección, podemos entonces hacer un seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las obligaciones. Podemos realizar visitas de inspección con o sin previo aviso, de manera presencial o de manera remota. También podemos hacer informes remotos de vigilancia sin tener que visitar al prestador, sino siguiendo pues una cantidad de requerimientos de información que se pueden hacer en cualquier momento. Podemos acceder y recaudar a información, documentos, actos, contratos, acceso y solicitud de información para análisis periódico de cumplimiento y recaudo de evidencias necesarias para dar pues paso a las funciones que puedan adelantarse en temas de vigilancia o ya de control. A nivel de vigilancia, hemos determinado que podemos adelantar podemos impartir directrices e instrucciones o circulares para orientar el cumplimiento. Ustedes conocen varias de ellas que hemos sacado, por ejemplo, el año pasado, previo a la época de elecciones. Tenemos también que hacer verificaciones y evaluaciones del cumplimiento, de cómo van con las obligaciones, acompañamiento en el cumplimiento y generar una cultura de cumplimiento y pues de autovigilancia. Y ese es el reto más grande que tenemos en este momento en la dirección. Y este, por ejemplo, es uno de los espacios que la idea es generar de manera periódica y cada vez pues, que la industria sí lo necesite. A nivel de control, podemos adelantar averiguaciones preliminares y podemos iniciar de oficio o por denuncia de alguna autoridad o de algún tercer, de algún particular, pues la presunta comisión de alguna infracción del régimen de telecomunicaciones en materia de radio. Y pues con el seguimiento de todos los pasos del procedimiento administrativo sancionatorio, podemos llegar eventualmente a imponer una sanción. El decomiso aquí también se puede realizar de forma preventiva, pero ese decomiso en materia de radio no lo hace la Dirección de Vigilancia y Control, sino la Agencia Nacional del Espectro. Bien, ¿a quiénes vigilamos? En este momento, nuestro universo de vigilados del tema del servicio de radiodifusión sonora está dividido en tres segmentos. Entonces, tenemos 298 emisoras de interés público, 627 emisoras comunitarias y 671 emisoras comerciales. El grueso de las obligaciones, pues ya se los comentaba el ingeniero Jorge Barrera, y pues ahora vienen unas explicaciones adicionales sobre temas del resto de obligaciones a cargo de la subdirección financiera. ¿Cómo está nuestra estructura de la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control? Esta es una estructura que acaba de tomar forma hace unas semanas y es que para el cumplimiento de las funciones que tenemos a cargo de inspección, vigilancia y control, decidimos migrar a una organización por procesos. Entonces, esa estructura está contenida en nuestro decreto de funciones, que es el decreto 1064. Básicamente, pasamos de tener tres subdirecciones y ahora pasamos a tener dos subdirecciones. Decidimos dividir y profesionalizar pues, el ejercicio de las atribuciones de vigilancia e inspección y separarla de la oficina de la subdirección que adelanta las investigaciones administrativas. Esto pues para profesionalizar, como les decía, inspección y vigilancia, separar esto del ejercicio de las investigaciones y darle más transparencia a nuestras actuaciones administrativas. Bien. Son funciones especiales de esta dirección de promoción y prevención de conformidad con el artículo 22 del decreto 1064-2020, las que se ejercen pues a través de la subdirección de vigilancia e inspección. Nosotros debemos pues divulgar a los prestadores de servicios de telecomunicaciones y servicios postales el alcance de sus obligaciones legales, contractuales, regulatorias, divulgar y publicar la matriz de obligaciones debidamente actualizada para que eso esté, pues para que se cumpla con oportunidad,
debemos brindar acompañamiento y buscar este tipo de espacios a los proveedores para pues, orientarlos sobre la implementación de medidas encaminadas al cumplimiento de sus obligaciones legales, reglamentarias, regulatorias o contractuales. Y en este caso también, ¿por qué no?, de los fines y principios y servicios para el caso de la radiodifusión sonora. Tenemos que orientar a los prestadores también a desarrollar acciones que contribuyan al cumplimiento y a la generación de una cultura de cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias, contractuales y regulatorias, y articularnos también con otras dependencias, como está ocurriendo en este espacio, para generar planes y programas que contribuyan a una cultura de cumplimiento de las obligaciones. Bien. ¿En qué estamos en este momento? Actualmente estamos atravesando por un proceso para fortalecer nuestro modelo de vigilancia y control. La idea, pues, es actualizar este modelo de vigilancia conforme al régimen de telecomunicaciones y postal modificado el año pasado por la ley 1978 y por la ley 1955-2019. También hacer una reforma integral de nuestra política pública Preventic para migrar pues, a espacios correctivos y preventivos sin desconocer pues, la potestad sancionatoria que tiene el ministerio que ejercer de manera obligatoria. La idea es contar con adelantar un proceso de transformación digital en los procesos de nuestra dirección que nos permitan automatizar varios de nuestros procesos. Nos dimos cuenta que finalmente tenemos una cantidad de sistemas que tienen baja interoperabilidad, que pues todavía tenemos mucha manualidad en muchas de nuestros procesos, que a veces las matrices de obligaciones pueden estar desactualizadas y eso finalmente puede generar malos entendidos respecto de los vigilados cuando se remiten allí. Y bueno, la idea de esto es migrar a un modelo de vigilancia predictiva y preventiva en pro de mejorar la calidad del servicio. La idea pues es tener soluciones de herramientas de tecnológicas, de inteligencia artificial, de big data, que nos permitan pues anticipar oportunamente a todos los prestadores sobre el cumplimiento de las obligaciones. La idea es que pues en el mediano plazo poder contar con una herramienta donde todos ustedes puedan ingresar, consultar cómo está el estado de sus obligaciones, ver qué plazo de cumplimiento tienen o si ya están expiradas, qué tiempo les queda. Eso pues digamos que nosotros consideramos que es preventivo y que esto agrega valor en el cumplimiento de sus obligaciones. Y también pues les permite pues implementar temas de autogestión y autovigilancia, y eso también pues reduce los costos de vigilancia que tiene el Estado, que pues evidentemente no puede estar en todas partes, ni sobre todo los operadores, pero la idea es que con apoyo de estas tecnologías emergentes podamos hacer las labores de inspección y vigilancia de una manera más efectiva y vigilar donde tenemos que estar y donde realmente se necesita. Bien. Esto pues es para contarles en qué estamos, en qué se benefician los vigilados. Básicamente el proyecto de fortalecimiento lo que busca es que ustedes puedan acceder de manera oportuna y eficiente a la información relativa a sus obligaciones y prevenir de manera oportuna el cumplimiento y pues evitar los procedimientos hartos de administrativos sancionatorios. Básicamente aquí está pues, el iter que hemos recorrido desde el año pasado. Nosotros arrancamos con un proceso, como les decía, de transformación digital y empezamos por un diagnóstico basado en arquitectura empresarial de todos nuestros procesos y procedimientos que nos definen cuál es toda esa brecha que tenemos que recorrer para llegar a un estado donde realmente los pasos y proyectos que tenemos que adelantar para poder llegar a este estado donde les podamos anticipar oportunamente a todos sobre el cumplimiento de sus obligaciones. En este momento, pues, estamos ya en una fase 2, donde vamos a empezar a iniciar varios de los proyectos que dejó mapeado pues, la fase 1 adelantada entre el año pasado y principios de este. Y, básicamente, pues, esperamos que en los próximos años ya podamos contar con todo esto muy, muy automatizado y muy en línea para que ustedes estén al día en sus obligaciones.
Finalmente, quería compartir con ustedes de qué se trata pues, el procedimiento, lo que podemos adelantar por la facultad de control que les comentaba ahora. Y es hablar de cómo es el procedimiento administrativo sancionatorio. Este procedimiento es que, bueno, cuando se tiene conocimiento de un presunto hallazgo de incumplimiento de las obligaciones que ustedes tienen a cargo, llámese de contraprestaciones, fines y principios de la radio, reportes de información, el manual de estilo, de todo eso que les hablaba el ingeniero Jorge y de lo que les va a hablar ahora la subdirección financiera, pues nosotros debemos pues, identificar este hallazgo y proceder a iniciar un procedimiento que está descrito en el artículo 47 y siguientes del CEPACA. Y pues debemos abrir una investigación que debe ser notificada al investigado. Formulamos unos cargos con una imputación fáctica, una imputación jurídica, explicamos en detalle en qué consiste ese presunto incumplimiento y cuáles son las normas que se están transgrediendo. A continuación, pues esto debe ser notificado en debida forma. Y ahí quiero hacer hincapié en algo que decía el ingeniero Jorge y es muy importante la actualización de los datos que ustedes hagan en el registro para nosotros, no solo por el tema de los procedimientos, sino porque finalmente es esa dirección, ese contacto para notificaciones, para cualquier comunicación que requiera enviar el ministerio. Necesitamos contar con la dirección de ustedes actualizada para envío de correspondencia física, el correo electrónico, el representante legal vigente. No pierdan de vista esto porque pues esa actualización es una obligación normativa y pues también podemos entrar a abrir investigaciones por ese tema. Y pues para nosotros, para llevar a feliz término estas investigaciones, es clave tener pues los datos actualizados de ustedes. Pues bien, cuando no se logra hacer una notificación de manera personal, procedemos a hacerlo por aviso o pues por los medios electrónicos. En este momento estamos pues en el estado este de pandemia y tenemos una norma que nos permite hacer esa notificación de manera electrónica en este momento mientras dure la situación de emergencia. Una vez se notifique, a los 15 días el investigado puede presentar sus descargos y aportar las pruebas que pues soporten sus elementos de defensa y le garanticen su derecho de contradicción. Pasamos entonces a una etapa probatoria donde podemos decretar las que ustedes aportaron, decretar también unas de oficio también, o inclusive pues decretar otras adicionales como testimonios y otras pues finalmente que defina el Código General del Proceso y que sean necesarias para esclarecer los hechos investigados. Luego viene una etapa de alegatos de conclusión donde finalmente se debate sobre qué está y qué no está aprobado y los problemas jurídicos pues a resolver en la investigación. Y finalmente viene la decisión que puede ser de archivo cuando finalmente no se logró probar el incumplimiento con las pruebas en la investigación o por temas de debido proceso o pues que pues deban invalidar la actuación o una sanción. Contra esa sanción proceden los recursos de reposición ante esta dirección y en subsidio de apelación ante el Viceministerio de Conectividad. Bien. Pues nada, esos básicamente eran los mensajes que quería compartir con ustedes el día de hoy. Yo quedo a disposición pues de las preguntas que tengan. Así es, directora. Muchas gracias por su presentación y tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué recursos proceden contra el acto que impone una sanción? Bueno, proceden los recursos de reposición, como acabo de mencionar. Ese recurso de reposición lo debemos resolver en la dirección, pues concretamente yo como funcionaria quien emite la decisión en primera instancia. Y cuando en ese recurso no se confirma la decisión sancionatoria o es adversa al recurrente, hay lugar al recurso de apelación, pues siempre y cuando lo interpongan.
Y para que la idea ahí es que el viceministerio de conectividad, el grupo de apelaciones de ese viceministerio, decida en segunda instancia si revoca, si modifica o si confirma la decisión recurrida. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el monto máximo de las sanciones que impone la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control en el marco de una investigación administrativa en contra de un concesionario de radiodifusión sonora? Bien, esas multas pues pueden ir desde 0 hasta 15 mil salarios y salarios mínimos legales mensuales vigentes, y tratándose de personas naturales puede ir hasta los 2.000 salarios. Pero esas no son las únicas, eso hablando pues de multas, pero finalmente recuerden pues que pueden haber otro tipo de sanciones que van desde la amonestación, las multas económicas que les acabo de mencionar, la suspensión de la operación al público hasta por 2 meses y la caducidad del contrato o cancelación de la licencia, autorización o permiso correspondiente. Ok, tenemos otra pregunta. Es de John Hernández, dice, las emisoras de interés público nos están causando un grave daño a las emisoras comunitarias porque están pasando publicidad de comercio a un precio muy bajo, porque como ellos no facturan a la DIAN, ¿qué está haciendo el MINTIC para erradicar este tema? Bien, John, pues ahí la invitación concretamente es a presentar pues la denuncia pues sustentada ante la dirección para que nosotros pues podamos darle trámite y empezar el análisis o las averiguaciones preliminares del caso. Listo. Muchas gracias, directora. También les recordamos que las personas que están conectadas el día de hoy con nosotros nos pueden enviar sus saludos, preguntas, comentarios por nuestros canales digitales, tanto en Facebook y en Twitter, etiquetando a nuestra ministra Karen Agudín con @KarenAgudi y al Ministerio de las TIC con @ministerio-tic con el numeral. La radio comunitaria se fortalece. Y tengo aquí unos saludos que los haré rápidamente de Tuxin FM 94.0 presente, conectados desde la emisora Sonora Estéreo en el municipio de Santa María Huila, emisora comunitaria Santa Rosa Estéreo presente, emisora comunitaria AIP Estéreo 98.8 de AIP Huila. Buenos días. Emisora Santander Estéreo del municipio de Santander, Chilichao, Cauca, desde Ibagué, Paz Estéreo 88.8 FM, también Nordeste Estéreo del municipio de Remedios, gracias por la invitación. Y ahora damos paso a la representante del área de cartera de nuestro Ministerio de las TIC, Flor Ángela Castro. Buenos días, Flor Ángela. Tiene usted la palabra en estos momentos. No la estoy escuchando en estos momentos. Perfecto. Me pasó lo mismo que a la doctora Gloria. Hablé unos segundos sin activar el micrófono. Decía que es muy grato para la Subdirección Financiera participar de esta primera jornada de capacitación virtual con la radio comunitaria. Reconociendo pues la importante labor que la radio comunitaria realiza en sus comunidades y el aporte importante que hace al país. Digamos que a mí me corresponde hablarles a ustedes del tema de las contraprestaciones, que son las obligaciones económicas que ustedes tienen para con el ministerio. Al hablar de contraprestaciones, pues lo primero es mencionarles que realmente el régimen de contraprestaciones para la radio y para la radio comunitaria particularmente es muy sencillo. Digamos que nos centramos básicamente en dos tipos de conceptos que dan lugar a pago de contraprestaciones. Lo primero es mencionar pues, que nuestra ley marco es la 1341, modificada por la 1978, pero que el tema de contraprestaciones está contenido en el decreto 1078, que fue el que compiló, digamos, todas las normas del sector, y básicamente allí quedó contenido el 4350, que era lo que todos conocíamos como la reglamentación de radiodifusión sonora. En este decreto hay un título que habla básicamente de todas las contraprestaciones generadas por concesiones, autorizaciones, permisos y
todo lo relacionado con el régimen unificado de los servicios de radiodifusión sonora, y este decreto tiene concretamente un capítulo puntual para las contraprestaciones de las concesiones del servicio de radiodifusión sonora. Cuando les decía que era muy sencillo este régimen, y de hecho pues lo hemos venido trabajando ya desde tiempo atrás con las emisoras comunitarias, y hemos logrado unos cumplimientos altos, realmente son muy juiciosos ya y muy aconductados en el cumplimiento de estas obligaciones, pero pues no sobra en estos espacios recordarlas. Lo primero es tener en cuenta que hay una contraprestación por la concesión del servicio o la viabilidad de la licencia. Esta contraprestación corresponde a 3 salarios mínimos legales mensuales que ustedes deben cancelar dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la respectiva resolución que les otorgue, prorrogue o que les dé la viabilidad de su licencia. Esto lo hacen cada 10 años, muy sencillo. Y digamos que es una obligación que en principio pues quedamos claros que se paga entre los 30 días siguientes a la notificación. ¿Cómo se paga? Es lo que sigue. A través del sistema electrónico de recaudo SER, que es la herramienta tecnológica de la que más adelante pues vamos a hablar, que el ministerio tiene previsto, dispuesto para que ustedes cumplan con sus obligaciones de autoliquidación y pago. Flor, una consulta. Perdón por interrumpirte. ¿Tienes de pronto alguna presentación para nosotros? Claro que sí. ¿Me confirma si ya está compartida la presentación, por favor? Yo en estos momentos no la veo. Regálame un segundo. Tranquila. ¿Ya la estás? Ok. Ahora sí, si quieres lo puedes, por favor, poner en pantalla completa. Perfecto. ¿Listo? Ok, listo. Entonces les mencionaba la primera contraprestación, que era la por la concesión del servicio y la viabilidad. La segunda, digamos que es la contraprestación que pagamos por el derecho de uso del espectro. Esta es una contraprestación que se paga de manera anual anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Que para el plazo para el pago vence el último día del mes de marzo. O sea, la pagamos dentro de los 3 primeros meses del año, pero corresponde a toda la anualidad de enero a diciembre. Esa es la única, digamos, obligación en términos financieros que tenemos, que es la contraprestación anual por el permiso de uso de espectro. Digamos que esta contraprestación pues, se paga de acuerdo a las fórmulas que están contenidas en el régimen de contraprestaciones, que para el caso puntual de la radio comunitaria están en el decreto 290 de 2017, que modificó el 4350. Este decreto 290 de 2017 pues, estableció las nuevas fórmulas, pero además... Pero además nos representó un beneficio en el sentido de que permitió disminuir un poco la carga que en algún momento habían manifestado las emisoras comunitarias, era muy alta en torno a esta contraprestación por el permiso de uso de espectro. Tenemos, digamos, una herramienta dispuesta dos herramientas dispuestas por el ministerio. Tenemos para que calculen el valor anual de su contraprestación. Está el sistema de gestión de espectro que conocemos como SAGE, en donde pues anualmente ustedes entran, diligencian pues su código de expediente y unos datos que les pide el sistema y pueden determinar el valor de esa contraprestación. Con el valor de esa contraprestación van al sistema electrónico de recaudo y hacen la presentación y pago, la autoliquidación y pago de la anualidad correspondiente. Esa presentación y pago pues la hacen en el otro sistema, que es en el que todos los operadores, no solo la radio comunitaria, utilizan para cumplir con sus obligaciones de presentar y pagar autoliquidaciones. ¿Qué es bueno mencionar? Hay fracciones dentro de la vigencia. Si por ejemplo, la licencia se les prorrogaron en julio, tienen que pagar su fracción, se las otorgaron en julio, tienen que pagar la fracción del año porque ya el plazo para la anualidad, que era en marzo, venció para los que pagaban de enero a diciembre. Pero alguien que obtiene su licencia en julio, pues tendrá que entrar a hacer el pago de la fracción correspondiente de julio a diciembre. Digamos, ese es el trámite que deben realizar. Tener en cuenta que quienes tienen frecuencia de difusión y frecuencia de enlace, hay una fórmula para cada una de estas frecuencias y deben, digamos, liquidar el valor de las dos y presentarla en un solo formulario. Digamos que ese es como el esquema más, más sencillo pues, de las contraprestaciones. En algunos momentos se les presentan dificultades al entrar a hacer los pagos en el SER, pero básicamente es porque se les olvida, como el pago se hace una vez al año, pues al año siguiente es posible que se les haya olvidado su usuario y contraseña dentro del sistema.
Más adelante les voy a explicar cómo la restablecen o simplemente se comunican con nosotros y hacemos el proceso de reactivarles y generarles una nueva contraseña a quienes la hayan perdido. Pero digamos que tengamos claro que son solo dos contraprestaciones las que se pagan. La periódica, que es la de espectro, la de la anualidad, tenemos plazo hasta marzo. Ya les explico que este año tuvo una particularidad, pero digamos que la reglamentación va dada a que se pague una sola contraprestación en los tres primeros meses del año. Y la que pagan con el acto administrativo que otorga, prorroga o otorga viabilidad, que esa se paga dentro de los 30 días siguientes a la notificación del correspondiente acto administrativo. Les decía que este año, pues digamos, por el estado de emergencia económica, social y ecológica surgido pues de la pandemia del COVID-19, se modificaron los plazos, se adoptaron unas medidas para garantizar efectivamente la operación de los medios abiertos y radiodifundidos, entre los que están ustedes, y que son pues han sido unos aliados importantes dentro de este proceso. Entonces se pidió el decreto 658, que en el artículo tercero aplazó el pago de la contraprestación del 2020 para el último día hábil de junio de 2021. Aquí es importante tener en cuenta que cuando hablamos de cumplir con contraprestaciones, si bien es cierto, se hace una sola vez dentro de los tres primeros meses de cada año, la obligación por un lado es de presentar la autoliquidación y también de pagar la autoliquidación. ¿Por qué hago esta precisión? Porque lo que nos dijo el decreto 658 era que aplazaba el pago, no la presentación de la autoliquidación. Entonces, en ese orden de ideas, debemos proceder quienes no han hecho su presentación de la anualidad 2020 a entrar al SER por la opción de solo presentación de autoliquidación y cumplir con la presentación. Pero la verdad, la mayoría de las emisoras comunitarias hicieron sus pagos y los hicieron de manera oportuna en los plazos que nosotros habíamos modificado, que también por el mismo tema de la pandemia, hemos expedido la resolución 595, aplazando el pago por única vez para 2020. De marzo lo trasladamos al 16 de junio y realmente muchos hicieron presentación y pago dentro de esas fechas. Es bueno mencionar que quienes no han hecho la autoliquidación no tienen ningún problema. Pueden entrar a hacerlo en la herramienta que tenemos dispuesta, que es el SER, y que, digamos, en virtud de ese aplazamiento, pues no hay ni cobro de intereses ni de multas asociadas a la demora, por decirlo así, en la presentación, porque el pago sí claramente está para la próxima vigencia. ¿Qué tenemos nosotros? Digamos que ya hemos hecho unos ejercicios y ya muchos han logrado normalizar sus obligaciones financieras con el ministerio y ponerse al día. Otros están como en ese proceso, entonces digamos que la herramienta legal de la que disponemos en este momento es el ofrecerles la posibilidad de normalizar sus obligaciones a través de una facilidad de pago que se entiende como una figura jurídica que les permite pues a ustedes, a quienes tengan deudas, generadas pues en un incumplimiento en el pago de las contraprestaciones o en una sanción que les haya impuesto o la DBC o la Agencia Nacional del Espectro, digamos que a través de una facilidad de pago ustedes pueden normalizar sus obligaciones. Hay unos requisitos que no son muy complicados, que están publicados en la página del Ministerio, en la boutique, que es hacer una comunicación dirigida al subdirector financiero manifestando la intención de querer celebrar una facilidad de pago. Hay un formato que ustedes deben diligenciar. ¿Quién lo diligencia? Pues el representante legal, aporta todos sus documentos y deben presentar una garantía admisible que, digamos, todo este tema de las facilidades de pago lo teníamos reglamentado en la resolución 135 de 2014, pero una vez llega la señora ministra este año, nos solicita pues mirar cómo flexibilizamos un poco el tema de que se puedan acceder a garantías y sobre todo las comunitarias que era a las que más se les dificultaba un poco el aportar las garantías y el celebrar facilidades de pago. Y en ese sentido, la señora ministra expide la resolución 1246 de este año, en donde digamos que hace dos aportes importantes, yo creería, al sector y particularmente a la radio comunitaria, a quienes tengan obligaciones, obviamente, y es que disminuye la tasa de interés que se tenía prevista en los intereses corrientes de financiación de la facilidad de pago. Y adicionalmente, a través de esta resolución, se adopta el artículo 814 del Estatuto Tributario, que permite a quienes celebren una facilidad de pago con un plazo que no supere un año, que no tengan que aportar garantía, que era la gran dificultad que tenían las emisoras comunitarias. Y digamos, en todo caso, pues la invitación que desde la subdirección financiera se hace, y es un tema que hemos venido hablando con el subdirector, con el doctor Carlos Andrés,
es que los intereses pues no sean tan fuertes para este tipo de entidades y encontramos cómo la DTF más dos puntos pues es una flexibilización bien importante para que puedan acceder a esta figura y normalicen sus obligaciones. Y en todo caso, celebrar una facilidad de pago es muchísimo mejor que no tenerla y continuar pagando intereses de mora que están sobre los 29% efectivo anual y la financiación de intereses corrientes de una facilidad de pago, pues está por menos de la mitad de lo que sería un interés de mora. Entonces, la invitación es también a mirar esta posibilidad para que puedan normalizar sus obligaciones. ¿Qué tenemos también dentro de los procesos que hace la subdirección financiera, concretamente el grupo de cartera? Pues nosotros cuando encontramos, incluso previo a un vencimiento de una obligación, les estamos enviando una comunicación persuasiva recordándoles el vencimiento. Esas comunicaciones salen desde el correo del sistema electrónico de recaudo y siempre todos los años, en marzo o febrero, les estamos diciendo en tal fecha vence, no se le olvide, hagan el pago de sus contraprestaciones. Una vez vencidos los plazos y no encontramos cumplimiento de parte de ustedes, les hacemos un cobro persuasivo, una nueva invitación a que hagan el pago. Si el pago no se realiza, pues ustedes saben que nosotros tenemos unas facultades para adelantar unas actuaciones administrativas que nos permitan determinar el valor de esa contraprestación dejada de pagar. O en el caso en el que se haya presentado la autoliquidación, pero que producto de nuestra revisión encontremos unas diferencias, entonces iniciamos esas actuaciones para determinar esos valores. Digamos que algunos de ustedes, pero como son tan juiciosos, muy pocos creería yo, han estado pues dentro del marco de estas actuaciones, en donde pedimos unas resoluciones que los declaran deudor por un periodo y una cuantía determinada. Esas actuaciones tienen unos recursos de reposición, es ante quien los pide, la coordinación de cartera y apelación ante el superior jerárquico, que es el subdirector financiero. Y en adelante, pues se continúa con todo el proceso de cobro establecido en estatuto tributario persuasivo y se envían a cobro coactivo las obligaciones. Pero la invitación puntual es a que, siendo un régimen de contraprestaciones realmente bastante sencillo, a que nos mantengamos al día en el pago de todas nuestras obligaciones. Quienes pagan en exceso, hay quienes se equivocan en algunas oportunidades y le pagan de más al ministerio, pues el ministerio no se queda con esa plata. Realmente, cuando hacemos la revisión de la autoliquidación y determinamos un mayor valor pagado, les enviamos una comunicación a ustedes diciéndoles, mire, el ministerio en su revisión encontró un saldo a favor de usted, señor licenciatario concesionario. Usted tiene dos posibilidades, o solicita que se lo devolvamos y adjunta unos documentos con la carta de solicitud de devolución, o lo deja para imputarlo a obligaciones futuras. Esa decisión pues la toman ustedes si se encuentran al día en contraprestaciones y digamos que cualquiera de los dos procesos, o el imputarlo a obligaciones futuras o el devolverlo, pues tienen un trámite propio que resolvemos al interior de la subdirección financiera. Como muchos saben y por, digamos, la relación permanente que tenemos con ustedes en tema de cumplimiento de sus obligaciones financieras, pues tenemos una atención permanente a través de distintos canales. Bueno, cuando no había la pandemia, pues lo teníamos presencial. Hoy tenemos telefónico y tenemos por los correos del ser@mintic.gov.co y lo tenemos también por los correos de cartera@mintic.gov.co y por las líneas telefónicas que están desviadas pues a los teléfonos de los colaboradores del equipo. El sistema electrónico de recaudo, ¿qué es? Y me queda ya muy, muy poco tiempo, entonces les voy a resumir. Ya la mayoría lo conocen porque estuvimos haciendo un ejercicio bien interesante hace un par de años en las distintas regiones del país. Estoy en Medellín, en Bucaramanga, en Cali, concretamente en Palmira, en varias ciudades, enseñándoles cuando esta herramienta se hizo de uso obligatorio, el cómo acceder y cómo adelantar todos sus trámites a través del SER. Pues es la aplicación en línea que tenemos dispuesto. Ustedes todo el trámite lo pueden hacer a través del sistema electrónico SER para que cumplan con sus obligaciones. Todas las pueden hacer a través de allí. La autoliquidación y pago de sus contraprestaciones o el pago de cualquier obligación causada, simplemente acceden al sistema, listan las obligaciones y deciden qué van a pagar. Les permite esta herramienta visualizar efectivamente todas las obligaciones que ustedes tengan pendientes de pago, por multas, por contraprestaciones, o ustedes saben que pueden presentar su autoliquidación y pagarla después. Entonces, esas presentaciones sin pago, que son obligaciones causadas, las pueden ir a consultar y pagar. También las multas, yo sé que el equipo que está y casi todos son muy juiciosos, pero eventualmente hay multas que impone la ANE y multas que impone la,
la Dirección de Vigilancia y Control, de lo que les habló hace un momento la doctora Gloria. Entonces, estas también las pueden entrar a pagar por esta herramienta y quienes accedan, bueno, hay muy pocos comunitarios con facilidades de pago, por lo que hemos hablado que de pronto los requisitos eran bastante fuertes, pero ya se flexibilizaron. Pero las facilidades de pago, una vez se firman, también las pueden pagar a través de esta herramienta. Ya no tenemos las dificultades que se tenían en el pasado de generación de formularios, envío por correo, que los bancos no le leían los códigos de barras, en fin, porque hoy todo el proceso lo pueden hacer por esta herramienta. Y sé que la mayoría de las emisoras comunitarias ya lo hacen y están familiarizados con el sistema. Quiero hacer un paréntesis aquí para hacer una precisión antes, recordando lo que decía el ingeniero Jorge en su intervención, y es que les habló a ustedes de la solicitud de la prórroga. Entonces, es aclararles algo que siempre se los hemos dicho, pero pues no sobra, y es que cuando se vence la licencia y solicitan ustedes prórroga oportunamente dentro de los plazos establecidos que les decía el doctor Jorge, de 3 o de 6 meses, y hasta tanto el ministerio no se pronuncie sobre esa solicitud, ustedes deben continuar haciendo el pago de sus contraprestaciones. Muchos, no muy pocos realmente, han entendido que porque se venció la licencia no tengo que seguir pagando. No, la norma expresamente les dice que si cumplieron con todos los requisitos para solicitar la prórroga, deben continuar pagando la contraprestación anual de la que hablamos hace un momento. Como les decía al principio, pues lo que más se les dificulta a veces es restablecer sus usuarios o hacen cambios en sus juntas directivas y una nueva persona se va a hacer cargo de cumplir con estas obligaciones financieras, entonces tienen que solicitar los usuarios de la herramienta, pues ingresan al portal web del Ministerio TIC, ingresando a ese portal buscan la opción SER, en la opción de SER seleccionan sector TIC, bueno, sector TIR y luego el SER. Aquí van a encontrar van a poder hacer un ingreso a manuales y documentos. Encuentran un documento que se llama solicitud de usuario del SER. ¿Qué tienen que hacer? Pues diligenciar este documento, descargarlo en formato PDF, diligenciarlo pues en su portátil o en su PC, imprimirlo, firmarlo por el representante legal y la persona de la empresa que van a ustedes a designar como el administrador de la herramienta. Digamos que solo nos hacen llegar a nosotros por cualquiera de los medios, lo pueden hacer llegar a la plataforma electrónica del Ministerio de Peticiones, Quejas y Reclamos, nos lo pueden hacer llegar al correo de ser@mintic.gov.co. Ese formulario es muy sencillo, en el formulario tenemos unos datos básicos de la empresa, unos datos básicos del representante legal, unos datos del contador o del revisor fiscal, los contactos de la empresa, por favor, bien actualizados, creo que la doctora Gloria también insistía en eso, los teléfonos de contacto, las líneas fijas, las direcciones, digamos, toda la información importante de la empresa y los datos del administrador del administrador operador del SER, que es la persona con quien vamos a estar en contacto. Enviado ese formulario, digamos que por el mismo SER, se le da una respuesta de solicitud enviándole los datos para que ingresen. Entonces, ¿cómo ingresan? Con el NIDU cédula del operador, con la cédula del usuario que está como administrador, que fue el que consignaron en su formulario, y con la contraseña que se les envió. Y ya estando en la herramienta, pues es una herramienta muy amigable. Tenemos un micrositio, hay todos los manuales, hay videos tutoriales. Pero si finalmente tienen alguna inquietud o alguna duda, pues se comunican con nosotros a nuestro correo de soporte, que es el ser@mintic.gov.co, o a las líneas que tenemos nosotros previstas dentro del 344-3460, que los comuniquen con las extensiones de cartera. Ahí permanentemente hay un equipo de profesionales apoyando todas las inquietudes que ustedes tengan y atendiendo todas las consultas. Realmente, para no pasarme más del tiempo, pues de manera muy resumida, les recordé, porque ustedes conocen muy bien el régimen de contraprestaciones para la radiodifusión sonora comunitaria, y pues manifestarles que desde la Subdirección Financiera estamos atentos, como siempre, a atender cualquier inquietud de parte de ustedes. Muchas gracias por su presentación. Ahora daremos un pequeño espacio para realizar preguntas referentes al área de cartera. Tenemos la siguiente pregunta, señora Flor Ángela. Si se realiza la presentación de la autoliquidación de la vigencia 2020 después del plazo mencionado en la resolución 595 del 2020, ¿genera cobro de intereses y sanción?
Digamos que las 5.95, como se lo dije hace un momento, hizo una excepción en el plazo para la presentación y pago y básicamente aplicada más para la presentación de la autoliquidación, que era el 16 de junio. Pero se lo dije hace un momento y se lo repito, no hay ninguna dificultad. Ustedes pueden entrar y presentar su autoliquidación, si quieren solo presentarla, y no va a tener ni sanciones ni intereses. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día hábil del mes de junio de 2021, que es el plazo, digamos que es la fecha límite que se aplazó para la anualidad de 2020. La invitación es que hagan efectivamente la presentación. Hoy el sistema ya está parametrizado y no les va a liquidar ni sanción ni intereses. Perfecto. Dice la siguiente pregunta. En caso de tener dificultades operativas con el sistema electrónico de recaudo, ¿con quién me puedo comunicar? Digamos que el primer canal de contacto está claramente a través del correo del SER, que es el soporte pues, de la herramienta, que es ser@mintic.gov.co. O lo otro es por vía telefónica, en donde ya ustedes lo saben, los profesionales de cartera los asisten en todo el proceso. Ustedes se conectan, el funcionario de cartera se conecta y van realizando pues, en simultánea la operación para garantizar que ustedes la puedan realizar. El 344-3460 es la línea y ahí los comunican con cualquiera de los profesionales del equipo de cartera. Ok. ¿Cómo se puede obtener un estado de cuenta de las obligaciones? Digamos, hay dos formas. Es muy usual que ustedes lo soliciten por correo, que registren un radicado al ministerio, pero también los invito a usar el SER. Cuando ustedes entran al SER, pueden decirle listar obligaciones y ahí le aparece la totalidad de obligaciones que tienen causada. Estamos trabajando en un desarrollo nuevo que creería yo finalizando este año ya lo tenemos, no para que consulten obligaciones, sino para que puedan tener el estado de cuenta en línea. Pero hoy a través de una solicitud por correo o un radicado a PQR del ministerio, les estamos dando respuesta, digamos, de manera por los correos electrónicos, enviándoles sus estados de cuenta sin ninguna dificultad. Un paréntesis pequeñito que se me pasó algo y es, recuerden que el próximo año, el vencimiento del plazo está el último día hábil del mes de marzo para autoliquidar y pagar la contraprestación por el permiso de espectro de la vigencia 2021. Quienes tienen aplazado el pago de 2020, ese plazo se los dejaron para junio de 2021. Entonces, hay que hacer dos pagos el próximo año para quienes no han pagado este año. El de marzo, que es el de la anualidad de 2020, y el del 2021 y el 2020 para junio. Primero pagan la vigencia de 2021 y después pagan la vigencia actual, que es la que está aplazada a final de junio. Que no se nos vayan a confundir esas fechas y que lo hagamos oportunamente. Ahora, en cualquier momento, no tienen que esperar ni a marzo ni a junio, sino en cualquier momento pues, ustedes pueden ingresar, hacer su presentación y pago de su contraprestación. Ok, la última pregunta. ¿Los pagos no se pueden hacer con modalidades de crédito? Digamos que en principio lo que les mencionábamos era ustedes pueden presentar su autoliquidación, pueden solicitar, dependiendo la caja, y eso sí depende del análisis que cada uno de ustedes haga, la celebración de una facilidad de pago que le permita dentro del año cancelar su autoliquidación. Esto lo pueden hacer sin necesidad de aportar garantías. Digamos que eso fue parte de la flexibilización que les hicimos cuando el pago se hace dentro del año siguiente al vencimiento. Esa es, digamos, la figura que hoy tenemos prevista. Si el pago lo van a hacer en más de una vigencia, pues entonces ya nos remitimos a la misma resolución que expidió la señora ministra Karen, en donde disminuyó bastante o se logró disminuir bastante la tasa del interés corriente. Digamos que esas son las dos formas. Digamos, nosotros no somos entidad financiera para dar un crédito, pero lo que se asimila es el poder acceder a una facilidad de pago. Muchas gracias, Flor Ángela. Recuerden que si de pronto en el transcurso de esta primera charla con emisoras comunitarias no alcanzamos a responder sus preguntas, las estaremos respondiendo por el correo o las pueden enviar a sintonizadosconlaradio@mintic.gov.co. Y también no olviden enviarnos sus saludos, que en el transcurso de toda esta charla estaremos aquí respondiendo sus preguntas, sus inquietudes, y las pueden hacer a través de nuestros canales en Twitter, utilizando el numeral La Radio Comunitaria Se Fortalece, y también mencionando a nuestra ministra de las TIC, Karen Agude, en @KarenAgude, y al Ministerio de las TIC, @ministerio-tic. Y también tenemos más saludos de las personas que están en estos momentos conectados con nosotros.
Tenemos a SOAM Estéreo 106.4 FM en Mosquera, Cundinamarca, desde Chigorodó, Banana Estéreo, Radio Comunitaria, saludos desde Oaxaca, Cundinamarca, emisora Mosaca Radio, la radio de emisoras comunitarias de Casanare presente, emisora Los Andes Estéreo 88.2 FM, Málaga Santander, emisora Urdimbre 100.6 FM de Tibasosa, Boyacá. Continúa en curso la capacitación convocada por el Ministerio de las TIC, muy importante para el fortalecimiento de la radio comunitaria en el país. Y ahora damos paso al director encargado de la Agencia Nacional del Espectro, Fabián Herrera. Buenos días, director. Tiene usted la palabra en estos momentos. Andrea, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo para todos los asistentes al evento. Desde la Agencia Nacional del Espectro queremos contarles sobre un tema muy importante que son los parámetros técnicos del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora y la propuesta de modernización que estamos adelantando en este momento. El Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora es un documento que contiene la distribución de canales para la radiodifusión sonora en Colombia, tanto para emisoras comerciales como de interés público y comunitarias. Actualmente tenemos un total de 2.524 canales que están distribuidos entre emisoras clase A, clase B, clase C y clase D, de la forma en que se ve en la pantalla. Entonces, para la clase A pueden identificar tres barritas, una que dice 80, otra que dice 8, otra que dice 88. Esos corresponden a los canales que están actualmente asignados, los canales que están proyectados y el total de canales. Entonces, los 88 canales asignados de clase A más los 8 canales proyectados de clase A equivalen a un total de canales de 88. Para la clase B tenemos los que se indican en pantalla, para la clase C también. Para la clase D también, y tenemos el consolidado del total de canales que nos representan estos 2.524 canales. La Agencia Nacional del Espectro recibió la función de modernizar, de mantener actualizado el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora a través de la Ley 1978 de 2019. Desde ese momento empezamos a trabajar para ofrecer una modernización a este Plan Nacional Técnico de Radiodifusión Sonora que presenta algunas ventajas. Primero, conserva los parámetros técnicos esenciales autorizados y la cobertura que fue autorizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Segundo, propone la automatización en la presentación de los estudios técnicos de tal forma que la información pueda ser remitida de forma digital. Tercero, permite predecir con mayor certeza la cobertura de cada emisora. Cuarto, reduce los riesgos de interferencias entre emisoras. Quinto, identifica con facilidad el uso ilegal del espectro para que la Agencia Nacional del Espectro pueda realizar una mejor labor de vigilancia y control. Sexto, brinda transparencia en la prestación del servicio y reglas claras para ellos al poner a la disposición del público las áreas de coberturas autorizadas para cada emisora. Séptimo, permite mayor disponibilidad del espectro radioeléctrico al reducir la separación de canales entre emisoras de 500 kHz a 400 kHz. Esta propuesta de modernización del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora ha tenido la debida difusión y discusión con el sector. El documento de propuesta fue publicado para comentarios de todos los interesados durante todo el mes de junio. Luego hicimos tres jornadas de divulgación, una enfocada en emisoras comerciales, una para emisoras de interés público y una para emisoras comunitarias, que fueron precedidas por la ministra Karen Abudinem, que ha estado muy pendiente de este tema. Pero adicionalmente luego hicimos múltiples mesas de trabajo con las redes de emisoras comunitarias, también con Asomedios, para contarles sobre esta propuesta de modernización, recibir la realimentación al respecto y adicionalmente que ustedes tuvieran la oportunidad de escuchar de primera mano en qué consiste esta propuesta de modificación siendo presentada por la Agencia Nacional del Espectro, que es
como la entidad que estás realizando la propuesta. Quiero comparar en qué consistía el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora actual, que es el que está vigente, y la propuesta del Plan Técnico de Modernización de este Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, que esperamos que se expida muy pronto. Entonces, primero, en cuanto a, voy a segmentar la discusión por parámetros técnicos. En cuanto a potencia de operación o potencia radiada aparente. En el plan actual, las emisoras de las ciudades capitales pueden aumentar su potencia radiada aparente hasta 250 vatios. Este elemento se mantiene en la propuesta de modernización. Segundo, las emisoras de los departamentos de Guainía, La Guajira, Chocó, Putumayo, Caquetá, el Amazonas, Vaupés, Guaviare, Vichada, Meta, Casanare y Arauca, pueden en este momento aumentar su potencia radiada aparente hasta los 900 vatios. Esta característica también se mantiene en la propuesta de modernización. Tercero, las emisoras que no se enmarcan en los escenarios anteriores no pueden actualmente aumentar la potencia radiada aparente autorizada. Con la propuesta de modernización del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, esto cambia. Las emisoras que no se enmarcan en los escenarios anteriores ahora podrán aumentar su potencia radiada aparente hasta 250 vatios, lo cual consideramos que es una muy buena noticia para las emisoras principalmente comunitarias. En cuanto a la ubicación del sistema radiante, este debe ser ubicado en el municipio de La Concepción, de acuerdo al actual Plan Técnico Nacional. Con la propuesta de modernización, esta característica se mantiene. En cuanto a cambios de frecuencia de operación, en el plan actual, en el actual Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, se puede solicitar cambios a la frecuencia de operación solamente por interferencias objetables. Esta característica se mantiene en la propuesta de modernización del Plan Técnico Nacional. En cuanto a diferencia de altura, en el actual Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, la altura depende de la ubicación del sistema radiante. En el nuevo Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora no aplica. Esto es una flexibilización importante para todas las emisoras del país. No hay un límite en altura para ubicar el sistema radiante, debido a que, como ahora vamos a calcular las áreas de servicio, de acuerdo a simulaciones, seremos mucho más precisos en conocer cuáles son esas áreas de cobertura. Luego no necesitamos imponer restricciones en cuanto a la altura del sistema radiante. En cuanto al área de servicio, en el actual Plan Técnico Nacional, está definida por una intensidad de campo de 66 dB microvoltios metro. En el nuevo plan técnico, el área de servicio ahora estará definida por municipios, para el municipio completo. En el actual Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, las emisoras comunitarias de ciudades capitales de departamento tenían un área de servicio definida con un polígono. En la propuesta de modernización se mantiene esta característica. En cuanto a método de cálculo para predecir la cobertura, el plan técnico actual lo realiza mediante unas curvas que son ideales, que no consideran la característica geográfica del terreno, y es un cálculo que se realiza de forma manual. En la propuesta de modernización haremos el cálculo de cobertura siguiendo la recomendación UITR P526-13 y se realizará mediante simulaciones, dándonos mayor certeza, mayor ajuste a la realidad del comportamiento de las áreas de cobertura. Esta característica es fundamental porque es la que trae asociados muchos de los beneficios que presenté al inicio. Por ejemplo, conocer con mayor certeza las áreas de cobertura, lo cual va a permitir menor interferencia entre emisoras, que podamos hacer una vigilancia y control de forma mucho más certera, ya que conoceremos en cada punto de la geografía nacional qué emisoras deberían estar radiando por tener los debidos permisos otorgados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y cuáles bandas de frecuencia deberían estar libres. En cuanto a compatibilidad entre emisoras, el actual plan técnico considera unas distancias de protección que son calculadas de forma manual. El nuevo plan técnico, la propuesta de modernización,
mantiene unas relaciones de protección que son calculadas a través de simulaciones. En cuanto a los parámetros de radiación del arreglo de antenas, en el actual plan se requieren presentar, en la propuesta de modernización, también se requieren presentar los parámetros de radiación, pero adicionalmente se piden las características de instalación del sistema radiante, porque esto es lo que nos permite llevar adelante las simulaciones que pretendemos hacer para conocer el comportamiento de cada emisora. En cuanto a la cobertura en municipios diferentes al de la concesión, en el plan, en el actual plan, es un documento muy extenso y se entrega impreso, mientras que en la propuesta de modernización se permitirá en el 100%, digamos, se permitirán emisiones en el 100% del área rural y en el 15% del área urbana. Si el municipio hace parte del área de servicio, además podrá cubrirse el 100% del municipio. Esto también es una flexibilización importante que beneficiará a todos los tipos de emisoras. Finalmente, el estudio técnico, pues actualmente no se solicita un estudio técnico como tal. En el nuevo plan técnico se solicita un estudio técnico, pero es importante resaltar a los gerentes de las emisoras que nos acompañan en el evento de hoy, que es un estudio técnico muy corto y de fácil elaboración y que se entrega de forma digital. No hay que remitir documentos en físico a la Agencia Nacional del Espectro ni al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ¿Cómo se proyecta que sea la entrada en vigencia o el periodo de transición para la entrada en vigencia de la propuesta de modernización del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora? Primero, el plan técnico esperamos que entre en vigencia antes de la finalización de este año. Entonces, tenemos dos momentos en pantalla. Uno, que es la entrada en vigencia de la propuesta de modernización del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. Y el otro es la finalización del año, diciembre 31 de 2020. Bueno, para las resoluciones de viabilidad ejecutorias que sean, antes de la entrada en vigencia del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, deberán presentar el estudio técnico conforme al plan técnico anterior, si se presenta antes de la finalización de este año, antes del 31 de diciembre. Si el estudio técnico se presenta a partir del 1 de enero del próximo año, ya debe ser conforme al nuevo plan técnico de radiodifusión sonora. Ahora, para las resoluciones de viabilidad que queden ejecutoriadas a partir de la entrada en vigencia del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, deberán presentar el estudio técnico conforme al nuevo Plan Técnico de Radiodifusión Sonora. Y la concesión otorgada incorporará el área de servicio que les sea autorizada. Con esto termino. Quedo atento a las preguntas que se puedan presentar. Creo que en todas las jornadas de divulgación que hemos tenido de este plan, siempre hemos puesto a disposición de todos los interesados nuestros canales de comunicación. Estamos atentos a responder, o en este escenario o fuera de él, cualquier inquietud que se pueda presentar. Así es, director. Muchas gracias por su presentación. Ahora vamos con un espacio de preguntas. La primera dice: ¿cuáles son las obligaciones que debe cumplir una emisora comunitaria y que la ANE vigila? Bueno, las emisoras, lo primero y lo más importante, lo esencial, es que cuenten con el debido permiso entregado mediante concesión por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Segundo, que respeten los parámetros técnicos que les fueron asignados o autorizados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y de requerir una variación en los parámetros técnicos, se realice el debido trámite y la obtención de la autorización por parte del ministerio antes de realizar el cambio de parámetros. Eso es básicamente. Adicionalmente, con la propuesta de actualización del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, estamos requiriendo del envío de cierta información concerniente a la operación de sus sistemas radiantes, pero no es más que eso. La siguiente pregunta dice: ¿cómo se realizan a las emisoras para ejercer vigilancia? Bueno, nosotros en la Agencia Nacional del Espectro estamos constantemente recibiendo denuncias de las emisoras legalmente constituidas sobre temas de ilegalidad, de emisoras que están operando sin el debido permiso.
También nosotros hacemos unas campañas de monitoreo mediante nuestro sistema de monitoreo que está extendido a lo largo y ancho del país, en las principales ciudades donde mayor ocupación hay del espectro radioeléctrico de radiodifusión sonora, pero también haciendo uso de nuestros equipos móviles, e identificamos emisoras ilegales. Con toda esta información, nosotros planeamos unas campañas de medición, de vigilancia y control en los diferentes municipios del país que ejecutamos a lo largo del año. Realizar la vigilancia y control de las emisoras no es una tarea sencilla. Sin embargo, para tener la mayor efectividad, requerimos del apoyo de todos. Requerimos que nos envíen en sus denuncias la mayor información posible, como por ejemplo, si tienen fotos de los elementos radiantes, la georreferenciación de dónde está ubicado el elemento radiante, las pruebas. De pronto, muchas veces las emisoras ilegales no tienen el debido permiso, pero sí tienen una página de Facebook, entonces la indicación del dial en el que están radiando. Todo eso nos ayuda a realizar una mejor labor de vigilancia y control para garantizar que los concesionarios legalmente establecidos puedan gozar de un entorno libre de interferencias y adicionalmente que no se les presenten los problemas en cuanto a competencia que usualmente se les viene presentando. Tenemos varias preguntas, director. La siguiente es, el tema de la altura y el cambio, por favor, nos explica sobre desde el nivel del mar, ¿cómo va a ser? Como lo mencionaba en la propuesta de modernización del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, no se requiere indicar la altura de la antena. Entonces, ese es un elemento que ya no es necesario reportar. Entonces, no importa, no requerimos la altura ni desde el suelo ni a nivel de mar, no se va a requerir ese parámetro. Ok. ¿Cómo se puede informar sobre la asignación de diales iguales que producen interferencia entre emisoras ya que afecta a la audiencia? El primer paso es informar a la Agencia Nacional del Espectro en la presencia de esta interferencia para que nosotros vayamos con nuestros equipos de medición, realizamos el análisis debido, realizamos el análisis técnico adecuado, miramos si realmente hay una interferencia que no se puede solucionar y de no poderse solucionar, entonces ya se realiza la solicitud al ministerio del cambio de frecuencia para una de las dos emisoras, pero requiere una previa identificación de que existe la interferencia y que no puede ser solucionada mediante una estrategia de carácter técnico. Listo. Y la última pregunta, ya que tenemos varias y por tiempo, esta es la siguiente. ¿Cómo hará la ANE para detectar esas emisoras ilegales? En Ecoclí hemos denunciado desde hace varios años y no se ha resuelto. Como les decía, nosotros tenemos un plan de vigilancia y control a lo largo del año. Nosotros asistimos diligentemente a hacer las mediciones y demás, pero el tema de la ilegalidad es complejo. Muchas veces cuando nosotros llegamos a una región y decomisamos la primera emisora ilegal, existe una cadena de comunicación entre ellos y se apagan los demás elementos radiantes, dejándonos en imposibilidad de identificar la ubicación de esos elementos y demás. Por eso les decía que para que el ejercicio de la vigilancia y control sea completamente eficaz, requerimos de una alianza con el sector legalmente constituido, que cuando hagan las denuncias nos adjunten tanta información como sea posible, y estaremos próximamente revisando el tema en Ecoclí. Este año hemos tenido ciertas dificultades para el ejercicio de vigilancia y control por factores externos. Como ustedes saben, a raíz de la pandemia, en muchos de los municipios hay restricciones de movilidad. No permiten el ingreso de personal externo, lo cual incluye funcionarios de la Agencia Nacional del espectro. Hace poco empezamos a reanudar nuestras campañas de monitoreo, nuestros viajes de vigilancia y control. Esperamos poder retomar actividades al 100% ya dentro de muy poco y empezaremos de nuevo con la reactivación de estas tareas. Bueno, muchas gracias, director. Recuerden que las preguntas que no se alcancen a responder el día de hoy las pueden enviar a sintonizadosconlaradio@mintic.gov.co y saludamos también a las personas que se continúan uniendo a esta primera capacitación, Plus Radio Florida Valle. Muchas gracias por estas convocatorias. Son de gran ayuda para el crecimiento de las emisoras.
También tenemos a Cundinamarca, emisora Gracia y Paz, 102.6. Cordial saludo desde la Asociación Emisoras en Red de Antioquia, Asenred, gracias por la invitación. San Buenaventura Estéreo, a esta hora estamos en el primer encuentro de formación nacional para emisoras comunitarias de Colombia. Desde la Alcaldía Municipal del municipio de Concepción, Santander, queremos fortalecernos aún. Aún no contamos con nuestra radio comunitaria, Rafael Antonio Oliveros, buenos días. Es un gusto saludarles desde Aratoca, Santander, la voz de Chicamocha, emisoras con viabilidad y en espera de la licencia para iniciar operaciones para brindar en este anhelado servicio a nuestro amado municipio. Y ahora damos paso a la coordinadora de Urna de Cristal, Ana Luzardo. Buenos días, Ana. Usted tiene la palabra. Hola, Andrea. Gracias. Un saludo muy grande a todas las emisoras comunitarias que nos acompañan el día de hoy. Les voy a compartir pantalla para que puedan ver la información que les traemos el día de hoy. Me avisan si ya la están viendo, por favor. Perfecto. Sí, señora. Bueno, Urna de Cristal es una iniciativa que tiene como objetivo promover la participación ciudadana con el uso de medios electrónicos, pero justamente como la participación ciudadana en los medios digitales pasa por un proceso muy asertivo y muy efectivo de comunicación digital, nosotros asesoramos a las entidades nacionales y territoriales en el fortalecimiento de su comunicación digital y de su estrategia digital. En ese orden de ideas y por solicitud de la ministra Karen Abuinen, construimos un portafolio personalizado con unos productos y servicios muy específicos para poder también apoyar a las emisoras comunitarias del país en el fortalecimiento de esa comunicación digital, de tal forma que las emisoras puedan fidelizar muchísimo más esos públicos que ya los siguen, que son una audiencia muy importante y que desde el punto de vista de la comunicación digital es tal vez una de las audiencias más valiosas porque son audiencias de nicho que realmente siguen en este caso las cuentas de las emisoras porque les gusta el contenido, porque les interesa ese contenido. Entonces, lo que les vamos a mostrar el día de hoy son acciones de comunicación digitales puntuales, con los cuales podemos obviamente acompañarlos y asesorarlos. Nosotros tenemos, digamos, que unos productos generales que siempre están a disposición de las entidades nacionales y territoriales y a partir de ahora que van a estar a disposición también de las emisoras comunitarias, que son los medios de Urna de Cristal y un portal de transferencia de conocimiento en temas de estrategia digital, marketing digital y comunicación que se llama Gobierno en Redes. ¿Por qué los medios de Urna de Cristal son un apoyo para las emisoras comunitarias? Porque muchas veces ustedes quieren dar a conocer temas importantes para la ciudadanía o para la población o para la audiencia que ustedes impactan. Y es posible que esos canales digitales por los cuales ustedes en este momento están saliendo o en los cuales están en este momento haciendo presencia, bien sea un sitio web o bien sea su página de Facebook, los que tengan Twitter, su página de Twitter, o si tienen o si hacen presencia en otras redes sociales, por ejemplo, Instagram, entonces su página de Instagram, es posible que hayan ciudadanos que también estén interesados en ese contenido, pero que no lo sigan en estas redes. Entonces, apoyarse en Urna de Cristal es fundamental para llegar a muchísimas más personas y que esos mensajes que ustedes están emitiendo tengan mayor alcance. Gobierno en Redes, como les comenté hace unos minutos, hace parte también de esos productos generales que están a disposición de ustedes. Y Gobierno en Redes realmente es un sitio web a través del cual ustedes se pueden capacitar en diversos temas. La página es www.gobiernoenredes.gob.co. Ahí nosotros estamos constantemente publicando contenidos sobre temas digitales, sobre marketing digital, sobre estrategia, sobre analítica, que seguro les va a ser de gran utilidad para su día a día como comunicadores, como locutores en las emisoras comunitarias. Realmente el ejercicio de la comunicación y el ejercicio del periodismo es algo que cambia constantemente, que se va transformando y entonces es fundamental que en la medida que pasa el tiempo nosotros nos capacitemos y vayamos adquiriendo nuevas habilidades y nuevos conocimientos. Entonces, en Gobierno en Redes ustedes van a poder encontrar unos contenidos construidos por nosotros mismos, por el equipo de Urna de Cristal, en un lenguaje muy sencillo y muy claro que seguro van a poder aprovechar para estar siempre, digamos, a la vanguardia y al día con todos esos temas de comunicación digital y estrategia digital.
Y ya, digamos, en la segunda parte, tenemos unos contenidos que nosotros titulamos "Nos ajustamos a tus necesidades". ¿Por qué? Porque no todos los casos son iguales. No es lo mismo, digamos, el ecosistema digital de una emisora en el departamento de Santander al ecosistema digital de una emisora comunitaria en el departamento de La Guajira. En ese orden de ideas, para nosotros es fundamental entrar en contacto primero con la emisora, conocer qué han estado haciendo en materia digital, cuál es el estado de ese ecosistema digital, es decir, si tienen sitio web, si están haciendo presencia en una red social o en la otra, cuál ha sido de pronto esa estrategia digital que han perseguido o que han seguido a lo largo de este tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros a partir de eso podamos hacer un análisis y de esa manera algunos de los productos que vamos a ver a continuación. Nosotros podemos en primera instancia ayudarlos a conocer su potencial digital. ¿Cómo? Identificando fortalezas y oportunidades de mejora en sus medios de comunicación digital para que a partir de esto podamos ayudarlos también a establecer un camino más efectivo que les ayude a alcanzar mejores resultados. ¿A qué nos referimos con esto? A que nosotros como equipo de Urna de Cristal estamos en la capacidad de hacer un diagnóstico muy descriptivo de las redes sociales de la emisora. Cómo han estado, digamos, si están en Facebook, cómo han estado manejando su Facebook, si están en Twitter, cómo han estado manejando su Twitter. Y ese diagnóstico es un diagnóstico que hacemos no con el objetivo de resaltar las dificultades o las falencias que ha tenido la emisora, al contrario, es un ejercicio donde lo que hacemos es mirar qué han venido haciendo y qué se puede mejorar para que al final logremos el objetivo tan esperado, que es podernos acercar más a la ciudadanía, poder fidelizar esa comunidad que nos importa tanto, que son todas esas personas que están interesados en los contenidos de la emisora y que nos siguen día a día para estar pendientes de qué vamos, de qué es el programa, de qué mensaje se va a transmitir el día de hoy, de qué vamos a hablar hoy en X o Y programa. Entonces, creo que eso es un producto bien interesante porque les permite a ustedes también ver cómo lo han estado haciendo y qué pueden hacer para optimizar esos esfuerzos y que se logre muchísimo más pronto el objetivo. En segunda instancia, tenemos unos productos y unos servicios que se llaman "Alcanza tus metas digitales". Si ustedes ven, esto es progresivo en la medida en que yo ya diagnostiqué cómo están mis redes sociales. Entonces, ahora que ya identifiqué cómo puedo mejorar, lo que busco es alcanzar las metas digitales. ¿Y cómo podemos alcanzar esas metas digitales? Nosotros podemos ayudarlos a descubrir el potencial que tiene la comunicación digital para impactar a sus ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? Una vez ya sabemos cómo lo han venido haciendo y qué se puede mejorar, pues podemos conjuntamente trabajar en unas tácticas que claramente responden a una estrategia donde podemos entender cómo la comunicación digital bien aprovechada y bien usada les va a permitir a ustedes impactar muchísimo más ciudadanía, más población. Adicional a eso, podemos ofrecerles recomendaciones prácticas para que apliquen en su trabajo diario. Claro, en la medida en que ya trabajamos conjuntamente para definir una estrategia y unas tácticas, vamos también a poderles brindar recomendaciones basadas en nuestra experiencia de cómo ustedes pueden día a día ir corrigiendo cosas que les permitan, volvemos al objetivo primordial, que es acercarnos más a la ciudadanía y poder fidelizar más esas audiencias. Y como tercer elemento en la parte de "Alcanza tus metas digitales", podemos asesorarlos para que ustedes puedan llevar los mensajes de forma más clara y creativa a través de los diferentes canales digitales. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué pasa? A veces la coyuntura, el día a día, la agenda nos come, como se dice coloquialmente. Y eso hace que vayamos perdiendo, digamos, la capacidad de ser creativos, de ser innovadores a la hora de crear nuestros mensajes en redes sociales o nuestros mensajes en los sitios web. Y al final, ¿eso qué significa? Al final significa que cabe la posibilidad de que la audiencia que estamos impactando se aburra de lo que le estamos mostrando. Como dicen también coloquialmente, se puede incluso nuestro contenido volver paisaje. Entonces, lo que podemos hacer también a la hora de entrar en contacto para trabajar conjuntamente ese mejoramiento y ese fortalecimiento de su comunicación digital y de su estrategia digital es asesorarlos para que ustedes, a pesar del día a día, a pesar de la agenda, a pesar de la coyuntura que podamos tener ese día en nuestro municipio, siempre estemos en la capacidad de construir mensajes de forma clara, de forma creativa, mensajes que realmente le lleguen a la gente y que la gente conecte con esos mensajes.
Y por último, o en tercera instancia, está la parte o el componente de mejorar los resultados, que como les dije también hace unos minutos, pues si ustedes ven, es algo progresivo. Primero diagnostiqué cómo estoy, luego planteé unas tácticas que responden a una estrategia para poder optimizar lo que estoy haciendo y luego vamos a la tercera parte, que es mejorar los resultados y es poder nosotros hacer un seguimiento a las acciones digitales para mostrarles a ustedes los resultados de cómo han podido ustedes alcanzar los nuevos retos y cómo lo han ido haciendo. ¿Por qué? Y esto es algo que nosotros como equipo de Urna de Cristal siempre se lo decimos a las entidades nacionales territoriales que asesoramos y en esta oportunidad a las emisoras comunitarias que seguro vamos a empezar a asesorar. Todo en digital se puede medir, ¿cierto? Y si nosotros no medimos, no nos podemos dar cuenta de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y como en digital no hay una fórmula exacta, ¿cierto? Volvemos a lo mismo porque todos los casos son diferentes, porque no es lo mismo el ecosistema digital de la emisora comunitaria en la Amazonía a una emisora comunitaria en el norte del país. Entonces, como todos los casos son diferentes, es fundamental medir lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para nuevamente implementar acciones. Yo puedo determinar, por ejemplo, en Facebook, decir, voy a hacer X cantidad de publicaciones en tales horarios y con tal lenguaje o tono de comunicación, porque creemos que esa es la estrategia que debemos perseguir. Pero resulta que hacemos una medición al cabo de un tiempo de haber hecho ese trabajo y nos damos cuenta que no nos fue tan bien. Entonces, medir es importante porque ahí está el insight para decir, ah, vea qué importante, no me fue muy bien, de pronto lo que tengo que hacer es publicar en otros horarios, es generar otro tipo de contenidos, entonces solo midiendo podemos saber eso. Entonces, por eso es tan importante para nosotros a la hora de asesorar en comunicación digital y estrategia digital, medir los resultados de las campañas y de todas las tácticas de comunicación digital que nosotros implementamos con los equipos de trabajo para así saber si lo estamos haciendo bien o hay cosas por mejorar y por optimizar. Esto es básicamente lo que traíamos para ustedes el día de hoy. En esta última diapositiva pueden encontrar nuestros datos. Yo soy Ana María Luzardo, yo coordino la iniciativa Urna de Cristal, ahí tienen mi teléfono. También están los datos de nuestro asesor en participación, que es Jaime Betancourt, que también pues está a disposición de ustedes a partir de ahora para poderlos apoyar en lo que ustedes necesiten en materia de comunicación digital y estrategia digital. Muchas gracias, Ana, por su presentación. Tenemos las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante pensar en una estrategia de comunicación digital para mi emisora? Bueno, tener una estrategia de comunicación digital es súper importante porque si no, todas las acciones que nosotros implementemos en materia de comunicación digital van a estar aisladas, sueltas y no van a responder a nada. Ustedes han oído el dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿cierto? Tiene mucho que ver también, ese dicho aplica mucho también en comunicación digital. Si yo no tengo un objetivo de comunicación claro, entonces yo puedo hacer muchísimas cosas en comunicación, puedo hacer una transmisión en vivo, puedo hacer X cantidad de mensajes, puedo esto, pero a la hora de medir, ¿yo cómo hago para medir? También. Entonces, si yo desde el inicio establezco un objetivo claro, por ejemplo, porque hay muchos tipos de objetivos y no hay ninguno más importante que otro. Todos son importantes, pero dependen mucho también del estado en el que se encuentran. Yo puedo tener un objetivo de comunicación grande, como la sombrilla que abarca todo, que diga, por ejemplo, mi objetivo de comunicación o la estrategia digital que yo voy a perseguir en el primer semestre del año 2020 o en el segundo semestre del año 2020 es ganar más seguidores en mis redes sociales. Por ejemplo, ese es el objetivo de comunicación. Entonces, chévere tener eso en cuenta porque de ahí en adelante todas las acciones de comunicación digital y las tácticas que yo implemente van a responder a ese objetivo. Y son acciones y son tácticas que van a buscar el cumplimiento de ese objetivo. Pero si yo no defino un objetivo y el objetivo es la cabeza de la estrategia, pues vuelvo a lo mismo. Estamos haciendo muchísimas cosas, pero al final pues no vamos a poder medir ni entender si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de la manera adecuada. La siguiente pregunta es, ¿qué servicios puede ofrecer Urna de Cristal a las emisoras comunitarias?
Bueno, los servicios son básicamente los que les comenté hace un rato con la presentación. Si les resumiendo todo, o en la primera diapositiva les mostré unos servicios como generales, que son apoyar la difusión de sus temas a través de nuestros canales de comunicación. Nosotros en ese sentido actuamos como una especie de amplificador. Ustedes salen por sus canales digitales, pero también pueden salir por los canales de urna. Entonces, eso quiere decir que le estamos llegando a muchísimas más personas. Y adicional a eso, tenemos el servicio de capacitación en temas de comunicación digital y estrategia digital. Y en la segunda diapositiva, ya resumiendo, tenemos ya, digamos, la parte de ayudarlos a conocer su potencial digital, ayudarlos a cumplir sus objetivos de comunicación digital y, por último, medir los resultados de esas tácticas de comunicación digital que ustedes están haciendo para ver cómo les está yendo. Eso es como, mejor dicho, a vuelo de pájaro, resumiendo lo que les comenté hace un rato. Y hay otra pregunta, creo que de pronto ya está en las que nos acabas de responder. ¿Cuál es el proceso de acompañamiento que Urna de Cristal le puede brindar a las emisoras comunitarias? Sí, ya lo había mencionado, pero igual, no hay problema. ¿La idea cuál es? Lo que les decía, ningún caso es igual a otro. Yo no puedo, la misma asesoría y los mismos productos y que yo le ofrezco o que yo sugiero que puede implementar una emisora en un sitio del país no es lo mismo que a otro. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que el proceso de acompañamiento es súper personalizado. Ustedes entran en contacto con nosotros y nosotros iniciamos todo el camino que les comenté de diagnosticar, de mirar qué podemos mejorar, de implementar unas acciones de comunicación y finalmente de evaluar esas acciones. La tranquilidad o lo importante que yo quiero también como transmitir es que no importa el estado de la comunicación digital que ustedes tengan en este momento. O sea, no se preocupen de si se sienten crudos, si no se sienten crudos, si es que estoy muy atrasado, no estoy muy atrasado, no importa. Porque siempre se va a poder hacer algo en materia digital y siempre vamos a poder mejorar algo. Entonces, nosotros estamos abiertos a poderlos apoyar independientemente de cómo se encuentren en materia digital, de si están haciendo presencia en Facebook, están haciendo presencia en Twitter o si están haciendo presencia en las dos redes sociales. Y ahí hay algo también que quiero recomendarles, y es que yo no debo estar en las redes sociales por estar. ¿A qué voy con esto? A que el objetivo, por ejemplo, de comunicación que abarque, la gran sombrilla que encabeza la estrategia, no puede ser estar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest, en YouTube, en todas las redes sociales. ¿Por qué no? Porque estar en una red social también depende de dónde está mi audiencia. Si la mayoría de mi audiencia está en Facebook, entonces, ¿para qué estoy en Twitter? Seguramente no me sirva mucho estar en Twitter porque por ahí no le voy a llegar a nadie. Entonces, la tranquilidad que pueden tener ustedes es que no importa el estado en el que estén, estamos en capacidad de acompañarlos y asesorarlos a todos. Listo. Cordial saludo. Les saludo Fernando, locutor de OIVA Santander. Me gustaría saber si darán a conocer tipos de capacitaciones o etapas de formación al respecto. Bueno, pues en realidad lo que hemos considerado y por solicitud también de la ministra Karen Abudinen, la idea es que entremos en contacto con las emisoras que requieren este apoyo y miremos de manera personalizada y muy puntual el caso de cada emisora en este caso. Nosotros, digamos, a veces, digamos que todo nuestro componente de capacitación fuerte está en Gobierno en Redes. Yo les invito a que ustedes visiten ese portal, es www.gobiernoenredes.gob.co. ¿Por qué, digamos, lo promociono tanto? Porque es un portal en donde estamos nosotros comunicando información sobre estos temas de toda índole. Nosotros ahí hablamos desde cómo construir un copy hasta cómo cómo interpretar las analíticas de mi sitio web, cómo hacer una transmisión en Facebook, cómo verificar mi cuenta de Twitter. O sea, tenemos contenidos de toda índole en materia de comunicación digital y estrategia digital que yo sé que va a ser muy útil. Y están escritos en un lenguaje muy claro y muy sencillo, pensando justamente en públicos como ustedes, incluso en públicos como las entidades. Porque están ahí, digamos, un poquito más débiles en comunicación digital que otras, ¿cierto? Y no es lo mismo, volvemos a la comunicación digital de las entidades del orden nacional a la comunicación digital de las entidades del orden territorial. Entonces, yo creo que nuestro componente más fuerte en materia de capacitación está en Gobierno en Redes. Bueno, ¿tiene algún costo el servicio de urna virtual? ¿O también es muy importante que reiteremos el correo electrónico y también la página para que las emisoras comunitarias que están conectadas con nosotros pues vayan e investiguen un poco más sobre este proceso?
Bueno, no. El acompañamiento y para el fortalecimiento de la estrategia digital de Urna de Cristal no tiene ningún costo. Yo les contaba al inicio que nosotros trabajamos con entidades del orden nacional y territorial, pero justamente la ministra Karen Abodinen lo que quieren es que las emisoras comunitarias también se puedan ver beneficiadas de ese trabajo que nosotros estamos haciendo. Y por eso, pues vuelvo y reitero, no tiene ningún costo. Estamos dispuestos a apoyarlos a las emisoras que lo necesiten. Mi correo es aluzardo@mintic.gov.co, es el Luzardo, es con Z. Seguramente al finalizar el evento con las personas a las cuales no se les pudo responder las preguntas, bueno, esta información creo que les va a llegar también. Entonces, mi correo es aluzardo@mintic.gov.co y nuestro sitio de capacitación, transferencia de conocimiento, actualización es www.gobiernoenredes.gov.co. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias de verdad por la presentación y por todas y por responder todas estas inquietudes. Además, quiero invitar a las personas que están todavía conectados con nosotros en esta primera capacitación virtual para emisoras comunitarias, que nos pueden escribir cómo les ha parecido esta primera capacitación, cuál es la importancia de que el Ministerio de la CIN realice este tipo de capacitaciones. Sé que muchos de las emisoras no utilizan nuestra cuenta en Twitter, entonces las personas que tienen Twitter se meten, escriben su mensaje, su saludo, la importancia de esas capacitaciones para las emisoras comunitarias, utilizan la etiqueta la radio comunitaria se fortalece, utilizan, etiquetan a la ministra de las TIC, @KarenAbudi, y también al ministerio de las TIC, @ministerio-TIC. Y las personas que no cuentan con Twitter, sino de pronto solamente tienen Facebook, entonces ingresan, hacen su comentario, etiquetan también a la ministra Karen Abudinen y también al Ministerio TIC Colombia. Tenemos todavía más saludos de las personas que todavía continúan con nosotros en esta primera capacitación. Un saludo desde la emisora Zaragoza Estéreo del municipio de Zaragoza, Antioquia. Gracias por la capacitación. Hola, buenos días desde Virachá, emisora comunitaria Maravilla Estéreo. Saludos desde desde Apartada Estéreo del departamento de Córdoba, que está de cumpleaños el municipio. Saludos desde el municipio de Malambo Atlántico, su emisora Sensación Estéreo, 107.6 FM, 107.4 Leones Estéreo Nocaima. Saludos desde Cobra Estéreo, La Más Alegre, El Rosal, Cundinamarca. No olviden que ustedes nos pueden escribir por nuestros canales virtuales o nuestros canales digitales utilizando el numeral, la radio comunitaria se fortalece. Y ahora damos paso a la representante del Viceministerio de Economía Digital, Elga Hernández, directora de apropiación, Carolina Laverde, asesora del Viceministerio de Economía Digital del MINTIC. Y para iniciar, le damos la palabra inicialmente a la directora Elga Hernández. Buenos días, directora, tiene la palabra. Buenos días, Cindy. Buenos días a todos los que me están oyendo en este momento. Voy a permitir proyectar la presentación, ¿vale? Por supuesto que sí, directora. ¿Ya la están viendo? Perfecto. ¿La puedes de pronto poner en pantalla completa, directora? La tengo en PDF, es por eso. Ok, perfecto. ¿Ahí la están viendo? No, creo que está cortada. Sí, esa no sale cortada. Perfecto, ahí la estamos viendo. Si quieres, puedes darle X a mano derecha, donde aparece una pantallita, o mano izquierda, para que inicies con la presentación. Listo. Bueno, déjala entonces como está en PDF y la voy comentando. Perfecto. Director, si quieres, a mano izquierda aparece una ventanita, la puedes minimizar para que aparezca completa. Exacto, ahí la puedes minimizar esa pequeñita, donde a mano izquierda para que solamente aparezca la presentación. No te entiendo, minimizar mano izquierda, perdón. Aparece de pronto de casualidad, director, aparece un cuadro en la presentación, ¿no?
No, es que me la pasaron en PDF, es por eso. Ah, bueno, perfecto, adelante. Listo. Bueno, entonces, primero que todo, muchas gracias a todos los que nos están oyendo en este momento. Para mí, como directora de apropiación del Ministerio TIC, como ustedes lo están viendo en pantalla, es la dirección que de alguna manera la conocemos como la dirección que le da el corazón al ministerio. ¿Por qué? Porque nosotros somos la llegada a cada uno de los territorios a los cuales ustedes también están llegando y además llegan todos los días. Entonces, el primer mensaje que quiero dejarles con mi presentación es que ustedes nos ayuden a mejorar esa calidad de vida de todos los colombianos, ¿cómo? Reduciendo las brechas digitales. Lo que nosotros desde la dirección buscamos es cómo aportar para reducir esas brechas digitales y contribuir al desarrollo del país. Entonces, voy a presentarles cuatro programas que tenemos nosotros efectivamente en la dirección y que les ayudan de alguna manera a amplificar ese mensaje que tenemos en todos los territorios. El primero de todos es una oferta además que les permite tanto a ustedes como a todas las personas que los oyen a lo largo y ancho del territorio nacional certificarse en competencias y habilidades digitales. Entonces, ¿qué ofrece el programa Ciudadanía Digital? Y los invito a que lo busquen, pero sobre todo a que anoten estos cuatro programas que efectivamente les sirven tanto a ustedes como a todos los oyentes de las emisoras para convertirse de alguna manera en esos ciudadanos digitales que necesitamos para el cierre de las brechas. Entonces, con este programa que empieza, de hecho, en el mes de septiembre, es decir, en un par de días, buscamos entregar 120 mil certificaciones en competencias digitales. ¿Qué se entiende como una competencia digital? Y ustedes lo van a ver proyectado acá. Lo primero es que tenemos 12 ejes temáticos con 33 cursos. Ustedes los están viendo en pantalla. Si no, me va a permitir leerlos para los que puedan tener algún tipo de problema de conexión. El primero es, podemos certificarnos en alfabetización digital. Nos podemos certificar además en etiqueta digital, en comunicación digital. Y en este me va a permitir hacer ahora un foco específico porque para ustedes hay tres cursos que les permitirán fortalecer sus habilidades que ya tienen en los entornos digitales. Tenemos salud y bienestar, comercio electrónico, seguridad digital, leyes digitales, responsabilidad y derechos digitales, acceso digital, gobierno digital, cultura digital y el último, que es uno de los temas que más nos están demandando en este momento, que es teletrabajo. Este ciclo de formación, como les conté, empieza en el siguiente mes. Empieza específicamente en la semana del 10 de septiembre. Entonces, los invitamos a que consulten nuestros cursos a través de www.ciudadaniadigital.gov.co. Repito, www.ciudadaniadigital.gov.co. Este programa, además, cuenta con dos particularidades muy especiales que a ustedes, de alguna manera, les estamos poniendo la tarea en el buen sentido de la palabra de que nos ayuden a hacer esa difusión del mensaje para que a lo largo y ancho del país sepan que tenemos esta oferta y además sepan que pueden certificarse gratuitamente en estos ejes temáticos. Les llega muy especialmente a personas o grupos poblacionales como son víctimas del conflicto armado, personas en condición de discapacidad, juntas de acción comunal, personas privadas de la libertad, colombianos residentes en el exterior y cualquiera de nosotros, cualquier persona mayor de 13 años se puede formar en competencias y habilidades digitales a través de Ciudadanía Digital. Hay una particularidad de estos cursos y es que todos los cursos son accesibles para personas con discapacidad. Como les decía antes, yo quiero hacer un zoom porque tres de estos cursos, de alguna manera, los pueden tomar ustedes como beneficiarios principales de emisoras comunitarias y que de alguna forma les sirve para que cada vez vayan fortaleciendo sus habilidades en entornos digitales. El primero de ellos se llama Periodismo Digital Ciudadano. Es un curso que está abierto a partir de, como les decía, la semana del 10 de septiembre. La formación es de 48 horas, 16 de ellas son virtuales, 32 de formación autónoma. ¿Qué competencia les permite desarrollar? La participación activa en espacios de comunicación que son mediados por herramientas digitales. El segundo curso que los invitamos muy especialmente a ustedes para que participen y se certifiquen es Periodismo Ciudadano, recursos para la comunicación digital.
lo mismo, todos son de 48 horas, 16 de esas horas son virtuales, el resto son horas autónomas, es decir, ustedes deciden cómo las manejan, qué competencia permite desarrollar la formación activa en espacios de comunicación. Y el último de los cursos que quisimos traerles muy especialmente para que se certifiquen es el de herramientas de comunicación en línea para negocios. La invitación está abierta, como ustedes lo pueden ver reflejado en la pantalla. Son contenidos que tiene Mintic específicos dentro del programa Ciudadanía Digital para periodistas y comunicadores de emisoras comunitarias. Entonces, ese es el primer programa de la Dirección de Apropiación. El segundo programa que queremos que ustedes nos ayuden a hacer esa difusión, porque es un tema fundamental en todos los territorios, se denomina ENTIC Confío. ¿Qué es lo que promueve ENTIC Confío? Promueve dos cosas. Uno, la prevención por parte de todos los cuidadores, profesores y nuestros jóvenes de todos los riesgos que pueden tener asociados a las TIC. En pocas palabras, este programa les permite enfrentar con seguridad los riesgos que hay en TIC. Ejemplo, el ciberbullying, el ciberacoso. Tenemos también, les damos herramientas para manejar los retos virales. Esos son temas totalmente actuales y que además les definen cuál es el camino a seguir cuando se presentan. Y por otro lado, les permite dar herramientas para establecer cómo ser unos activistas digitales. Es decir, la red también nos genera unas oportunidades, pero no solamente unos riesgos. Entonces, es ver las dos caras de una manera de lo que Internet nos ofrece hoy a todos nosotros. Este programa es virtual, dada la situación en la que estamos. Normalmente era presencial, pero este año es virtual. Es totalmente gratuito. Son 45 minutos en los que a lo largo y ancho de este país, nosotros contamos con embajadores regionales, es decir, ellos son quienes ofrecen y además presentan las charlas y están disponibles a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, por favor, ayúdennos a difundir este mensaje. Es un programa que se cuenta y que le da herramientas a padres, madres, cuidadores, inclusive profesores y a nosotros mismos para poder enfrentar los riesgos y las oportunidades que ofrece Internet. ¿Cómo se solicitan las charlas gratuitas? A través de www.enticconfio.gov.co. Ustedes lo van reflejado en la pantalla. Para que ustedes sepan, tenemos una meta grande. Todo en el ministerio es ambicioso y nosotros no somos la excepción. ENTIC Confío tiene una meta de llegarle a 1 millón de personas o de beneficiarios al finalizar esta vigencia. Este programa entró en vigor el 9 de julio y con corte al 20 de agosto, que es básicamente el jueves pasado, ya llevamos 193.136 personas beneficiadas con las charlas a nivel nacional. Entonces, la invitación es a que las soliciten, a que además nos ayuden a difundir el mensaje y que todos nuestros niños, niñas y adolescentes cuenten con herramientas tanto de prevención como de oportunidad en las redes. El siguiente programa que les traigo, como les prometí, son 4, este es el tercero, se denomina Por TIC Mujer. Por TIC Mujer nace como un piloto en el 2019 para el Ministerio TIC. ¿Qué es lo que busca este programa? Es cómo hacemos para cerrar las brechas, no solo entre hombres y mujeres, que ya en el sector TIC están establecidas, están medidas y además una tendencia a nivel mundial. Si hay una brecha entre hombres y mujeres, un rezago que tenemos como país y tenemos además como sociedad que superar cada vez, y por tanto, creamos un programa Por TIC Mujer. Esa brecha, además, lo que hemos visto es que no es solamente entre hombres y mujeres, sino también es intragénero. Es decir, no es lo mismo hablar de una mujer urbana a una mujer rural, no es lo mismo hablar de una mujer que pertenece a un grupo étnico, no es lo mismo hablar de mujeres con adolescentes a mujeres mayores o temas asociados a estratos económicos. Entonces, con eso en el radar, creamos un programa que se llama Por TIC Mujer. ¿Qué es lo que permite ese programa? Dos cosas fundamentalmente. Una, les genera una posibilidad de que generen ingresos a través de las ventas que normalmente hacen en su día a día, que las puedan digitalizar y que las puedan comercializar en entornos digitales. Las llevamos a esa posibilidad, pero también para aquellas que no son comerciantes natas, y perdón que use esta expresión, las llevamos a que se vuelvan unas activistas en entornos digitales, lo cual nos ayuda a su empoderamiento, al empoderamiento de su sociedad,
pero además ayuda a la prevención de violencias, que es un caso muy importante y que ustedes han visto los indicadores, cada vez va un aumento en el país y especialmente en una situación en la que estamos como de pandemia. Entonces, este programa necesito que se vuelvan de alguna manera en invitaciones a que se vuelvan nuestros voceros. Es una formación virtual, va a estar vigente a partir de la semana del 21 de septiembre. Ustedes están viendo que les estoy trayendo puros temas en avanzada, como se dice, son las cuñas para que en septiembre tengan una agenda llena. Tienen un cupo máximo, como les decía, el año pasado lo piloteamos y este año que es nuestro lanzamiento de hasta 11.000 mujeres en todo el territorio nacional, y los invitamos a que nos ayuden a que por lo menos una mujer de todos los municipios a los que ustedes pertenecen esté en este programa, y es como la forma en la que podemos medirlos. Y el último lo denominamos Revolución. ¿Qué es Revolución? Al final todos necesitamos algún tipo de inspiración en la vida. Y esta no es la diferencia para los entornos digitales. Entonces, lo que invita el programa Revolución es a que muchos colombianos puedan acceder a las TIC, pero a través de unos buenos voluntarios. Es decir, si ustedes sienten que tienen algún tipo de habilidad en el manejo de Internet, lo que buscamos es que inspiren a otros, pero inspiren a otros a través de buenas causas. Por ejemplo, cómo enseñar a pagar los impuestos, cómo enseñar a acceder a la información, cómo promover la participación ciudadana. Todas son causas y cualquiera de nosotros puede volverse inspirador de otros. Esto es lo que busca Revolución, que ayudemos a otros, que ayudemos a las comunidades a las que pertenecemos a través de ser agentes de cambio. ¿Y cómo somos agentes de cambio? A través de permitirle a otros que conozcan, usen y potencialicen sus habilidades a través de las TIC. Aprendamos que en este país no todo el mundo, no solamente conoce, sino también a veces tiene acceso. Entonces, la invitación es que a través de estos programas les cambiemos la vida. Revolución, buscamos beneficiar a 60.000 personas a nivel nacional antes de que culmine 2020 y también como el anterior proyecto, estará disponible para todos ustedes a lo largo y ancho del país a partir de la semana del 21 de septiembre. Con esto finalizo. Las ofertas direccionadas o que de alguna manera son para ustedes más importantes y tal vez de mayor interés, invitarlos a que hagan parte de nuestros cursos, los tres cursos que les traje en mi presentación, para que ustedes de alguna manera se vinculen, se certifiquen y se vuelvan los mejores embajadores, no solo de la dirección de apropiación a la que yo pertenezco, sino también del Ministerio TIC, que trabaja por ustedes y para ustedes. Muchas gracias. Así es, directora. Muchas gracias por su presentación. Tenemos unas preguntas. La primera es, ¿qué oferta tiene el Ministerio de las TIC para la formación de periodistas en las regiones? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Voy a remitirme un poco, aquí las están viendo en pantalla, específicamente para periodistas y comunicadores de emisoras comunitarias en el marco del programa Ciudadanía Digital. Tenemos estos tres cursos y la invitación es a que participen, se certifiquen y sean los mejores voceros del programa Ciudadanía Digital en todo el territorio nacional. La siguiente pregunta es, ¿qué oferta tiene el Ministerio TIC para aumentar la apropiación TIC por parte de las mujeres? Por parte de la apropiación de cara a género, es decir, para mujeres, tenemos el programa Por TIC Mujer. Como les decía, es la iniciativa que ustedes también están viendo en este momento en pantalla, que permite de una manera más constante hacer un cierre de las brechas intragénero. Es decir, no solamente cerrar, que por sí ya lo logra, la brecha entre hombres y mujeres, sino también ese cierre de brechas entre mujeres adolescentes, jóvenes, mayores, entre las que pertenecen o no pertenecen a un grupo étnico, en estratos bajos versus estratos altos. En fin, lo que necesitamos es que todas nuestras mujeres y todas las que me están oyendo, y así como también los hombres que me están oyendo, para que me ayuden a ser los mejores líderes del proceso, es que Por TIC Mujer los ayude a que se empoderen, pero que además ese empoderamiento vaya atado a dos grandes causas, que es, por un lado, una generación de ingresos a través de los entornos digitales, pero también que nos ayuden a ser unas líderes que prevengan las violencias a través de los entornos digitales. Ese es nuestro objetivo con Por TIC Mujer. Y tenemos esta. ¿Sería bueno que por parte del Ministerio TIC fortalecieran las radios comunitarias lanzando cursos de periodismo para los locutores, los cuales la mayoría son empíricos?
Así es, y estamos convencidos de eso. Muchas gracias además por ese comentario, por esa pregunta en el sentido amplio de la palabra. Y así es. Entonces, a través de Ciudadanía Digital pensamos en ustedes, como les decía, trabajamos por ustedes y para ustedes. Y por eso les hacemos esta invitación muy especial para que en septiembre sean los primeros que se inscriban en el programa de Ciudadanía Digital. En estos tres que de nuevo ven ustedes reflejados en la pantalla, principios de periodismo digital ciudadano, periodismo ciudadano, recursos para la comunicación digital y herramientas de comunicación en línea para negocios. Que sean ustedes nuestros embajadores, como no me voy a cansar de repetirlo, de cara a este proceso fundamental para, como al principio de mi presentación lo decía, para el desarrollo de nuestros territorios. Ustedes son los voceros, no solo de una oferta, son además los voceros y son los que los estoy invitando aquí a que se vuelvan alumnos, se certifiquen y que además ayudemos entre todos a sacar adelante nuestros territorios. En ser multiplicadores también, directora. Muchas gracias, directora, por esta presentación y continuamos con más saludos de esta primera capacitación virtual con emisoras comunitarias desde Armero, Guayabal, Tolima, Armer FM Stereo 92.7, saludo de Plus Radio Florida Valle, Lima Stereo desde Lucia Curí Atlántico, saludos a todos, en especial a nuestra ministra Karen Audené, desde Tuchín, Carlos, director de Tuchín FM 94.0, participando en la capacitación virtual de emisoras comunitarias, numeral, la radio comunitaria se fortalece, Radio Unilatina. Con el numeral, la radio comunitaria se fortalece desde Facatativá Conectados. Gracias por estos espacios de participación y también ustedes pueden escribirnos de cómo les ha parecido esta primera charla o esta primera capacitación virtual para las emisoras comunitarias en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra cuenta de Twitter, utilizando la etiqueta La Radio Comunitaria se fortalece, asimismo etiquetando a nuestra ministra Karen Agudín en @KarenAgudi y al Ministerio de las TIC @-MinisterioTIC. Y ahora saludamos a Carolina Laverde, ella es asesora del Viceministerio de Economía Digital del Ministerio de las TIC. Hola, muy buenos días todavía, muy feliz de estar acá. Quiero que me confirmen que me están viendo. Buenos días, Carolina, adelante. Hola, muy buenos días. Estoy feliz de estar acá con ustedes, de contarles como Elga toda esta oferta que tenemos en el ministerio, que de pronto adentro se ve un poco separada y segmentada, pero la idea es que ustedes la vean como un todo y que entiendan que el ministerio tiene oferta para lo ancho y largo de los intereses y para también para todas las personas que tengan algún interés en el mundo de las telecomunicaciones y la tecnología. Yo voy a compartir entonces mi presentación. Me avisan, porfa, que la estén viendo. ¿La están viendo? Un momento. Perfecto. Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces les quería contar que yo creo que tengo uno de los programas más hermosos del ministerio, es el programa que se llama apps.com, donde trabajamos con todos los emprendedores digitales, es decir, con las personas, los empresarios o los que tienen alguna iniciativa de montar un negocio o arrancar una empresa, pero en el mundo digital. Entonces, este es nuestro programa apps.co, así se llama. El nombre no quiere decir que solamente patrocinemos o apoyemos apps o aplicaciones, sino que este es el nombre que tiene nuestro programa. Lo que hacemos es que promovemos y potenciamos la generación y creación y consolidación de los negocios a partir del uso de las TIC. Ahí hemos apoyado diferentes iniciativas, desde aplicaciones móviles, como lo que les mencionaba, pero también hemos apoyado producción de software, de hardware, de contenidos digitales. Y esta es como la diapositiva que más me gusta, porque básicamente acá podemos ver absolutamente todo lo que hacemos en apps, donde cogemos al emprendedor cuando apenas está pensando en su negocio o está pensando en qué montar o tiene solamente una idea.
y lo acompañamos hasta el final del proceso, cuando ya tiene una empresa que ya está facturando, que ya está vendiendo, que ya tiene una atracción, como decimos en el mundo del emprendimiento. Para nosotros es muy importante que hoy nos estén viendo todos ustedes, porque nosotros debemos ser, ustedes deben ser o ayudarnos a ser difusores de toda esta oferta. Como decía Elga y como han dicho casi todos mis compañeros, hoy tenemos una oferta totalmente virtual, a diferencia de antes, de otros años anteriores, donde íbamos a los territorios, nos desplazábamos a los territorios y podíamos entregarles de primera mano muchas cosas. Pero pues esto también tiene una ventaja, es que hoy podemos llegar a desde San Andrés hasta la Amazonía, podemos llegar con toda nuestra oferta virtual. Entonces, como les mencionaba, arrancamos con una etapa temprana del emprendedor, cuando apenas está explorando, por eso lo ponemos ahí, exploración, y tenemos una oferta de cursos gratuitos virtuales. En este momento tenemos 8 cursos diferentes, desde marketing digital, desde cómo crear un emprendimiento o una startup, todo el tema de marca personal. Bueno, tenemos una oferta muy especializada, dirigida justamente a los temas que un emprendedor necesita saber y necesita conocer cuando está empezando su empresa. Y también tenemos otra oferta, que esa solicitud, esta corre también todo el año, que los llamamos los semilleros de emprendimiento digital, que ya son talleres un poco más robustos, son talleres de 4 o 5 horas, pero son un poco más robustos y ya van encaminados realmente cuando el empresario, cuando esa persona ya quiere volverse un empresario. Ahí seguimos con esa otra etapa que llamamos ahí en el slide descubrimiento. Descubrimiento de negocios digitales, Spin IT, Epic Digital, esto no se complique, son simplemente nombres que le hemos dado a nuestra oferta, pero que pues representan una fase muy especial del emprendedor, y es que ya tienen las bases del emprendimiento, ya tienen alguna información, ya han hecho algunos de nuestros cursos y ahora ya tienen muy claro con qué mínimo producto viable o con qué piloto quieren arrancar su emprendimiento. Descubrimiento de negocios digitales, Spin IT y Epic Digital, no necesariamente para realizarlos tuvieron que haber realizado los previos y asimismo en los otros que vemos más adelante y que les voy a contar más adelante. Es decir, el emprendedor puede entrar en cualquier momento de la fase en la que se encuentre y realizar cualquiera de uno de estos cursos que vemos acá en este momento. En la etapa avanzada, ya es cuando existe una empresa, ya tiene un need, por decirlo así, ya tiene de pronto un grupo de trabajo, unos socios, y ya quiere que nosotros le ayudemos o lo apoyemos en que ese negocio crezca y se consolide como un negocio digital. Asimismo, en escalabilidad, escalabilidad es una etapa un poquito más avanzada, esa de crecimiento. Ya esas personas quieren buscar inversionistas, buscar socios que de pronto les pongan dinero para que puedan crecer un poco más. Está muy representada en un tema que hablamos en el emprendimiento que se llama levantamiento de capital, que normalmente las startups o los emprendimientos digitales se apalancan en los inversionistas para poder crecer y para poder llegar a ser la empresa o el emprendimiento digital que han proyectado ser. Y expansión también es otra convocatoria diferente que le apunta un poco ya a buscar mercados internacionales o mercados en Latinoamérica, y se supone pues que ya han recorrido un camino un poco más largo, no tiene que ser en tiempo, pero sí ya han facturado mucho más, ya tienen mejores ventas, ya tienen más clientes y ya quieren llegar no solamente a Colombia, sino irse a otros países. Esto básicamente es el camino general de un emprendedor. En cualquier programa que los emprendedores se metan, ya sea en Colombia o en cualquier otra parte del mundo, estas son las etapas. Y yo creo que nosotros tenemos una oferta increíble para que los emprendedores logren ser, por decir, o como lo dice la ministra, que logren ser unicornios y que logren ser emprendimientos como el de Rappi, por ejemplo. Y acá transversalmente ya tenemos otras propuestas, otras convocatorias que no están relacionadas con la fase del emprendedor donde esté o la empresa en el momento en el que esté, sino que son transversales y pueden participar de ellas en cualquier momento. Una es una red de valor y alto impacto que le hemos llamado como el network, donde todos los emprendedores pueden estar juntos en una plataforma. Eso va a estar listo a finales de año. Es una idea nueva
que la ministra Karen Abudinen nos trajo sobre la mesa y creo que es supremamente pertinente porque es importante que los emprendedores de toda Colombia también estén conectados, estén hablando, estén consultando problemas, estén diciendo estoy buscando este tipo de solución. Una cosa que se caracteriza mucho del emprendedor es que busca mucho apoyo entre los emprendedores mismos. Entonces, esta red, esta red de network va a ser muy importante porque ahí van a estar todos concentrados y todos podrán conectarse. La otra convocatoria que tenemos se llama RetoLab. Esta es una de mis preferidas. No tienen que estar en ninguna etapa especial de la conformación de la empresa. Puede inclusive ser un grupo de amigos. No tienen que estar conformados bajo un hito con una persona jurídica. Y se llama RetoLab. RetoLab lo que hacemos es identificar retos del sector público, es decir, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Educación, que quieran solucionar, estos ministerios quieran solucionar con tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, nosotros trabajamos con ellos identificando esos retos, desmenuzándolo y bajándolo un poco para que ya después lo crucemos con una solución que un grupo de emprendedores nos pueda traer sobre la mesa. La semana pasada cerramos la primera etapa de RetoLab, donde tuvimos retos de la Agencia Nacional de Infraestructura, de ProColombia, de la institución ONU Mujeres, donde presentamos tres retos y pues hubo como una hackathon donde en dos días grupos de trabajo o ya sean empresas o socios pues nos muestren que tienen una solución para esos retos y a esas personas se les premia para que terminen de desarrollar ese reto y tengan al sector público como uno de sus primeros clientes. Y el tema de Team Startup, perdón, el tema de Team Startup Colombia, lo que hacemos es visibilizar algunas de los emprendimientos. Tenemos unas agencias que nos ayudan como a visibilizar en medios, a visibilizar internacionalmente. También tenemos ahí un tema de mentorías. Es una convocatoria totalmente distinta. No tiene que ver con la fase en la que la empresa se encuentre, pero sí, pues es importante que ya estén en un modo ya operando, que nosotros podamos pues contar en Colombia, en los diferentes medios, en los periódicos, en las revistas especializadas, pues que esta empresa ya está al aire y está brindando soluciones para que pues tenga ojalá muchos más clientes. Entonces, acá resumimos en este cuadrito, que parece ser muy simple, pero pues toda la oferta del programa apps.co, y quiero reiterar que cursos gratuitos virtuales y semilleros de emprendimiento corren durante todo el año, es decir, si ustedes en agosto, en septiembre, en noviembre, en diciembre quieren realizar alguno de estos cursos, pues todavía están a tiempo, pero pues la idea y la invitación es que lo hagan ahora porque pues precisamente esta nueva realidad nos está pidiendo a todos digitalizar nuestros negocios, pensar en negocios, en nuevas soluciones de esta nueva realidad que nos impone retos tan grandes. Entonces, pues la idea es que aprovechen toda esa oferta que hay hoy al aire. Y las otras que les mencioné sí tienen unos tiempos de convocatoria. Julio y agosto son los meses más calientes, como digo yo, donde lanzamos la mayoría de nuestras convocatorias. Hay varias que ya cerraron, pero yo voy a hablarles de las que están abiertas en un momentico. Estas son las metas que tenemos en el 2020. Acompañamos, la idea es acompañar a 47.500 ciudadanos en esa etapa exploratoria, en esa etapa previa, y acompañar 930 equipos o empresas digitales con toda nuestra oferta. Cuando hablamos de 930 equipos, pues ahí estamos pensando más o menos entre 3 y 4 personas por equipo. Entonces, ahí se pueden imaginar cuál es la cobertura que le damos a todo esto. Ahora quiero hablar un poco de las que están abiertas y todavía hoy nos pueden ustedes ayudar a difundir desde todas sus emisoras. Tenemos abierto Epic Digital, que es una de las propuestas en la etapa más temprana que apoya, que mejor dicho, lo que hacemos es mentorear con asesores y con nuestra metodología, capacitar a los emprendedores en todo el tema de su estrategia comercial, y esta está muy direccionada a las industrias creativas y culturales. El otro que tenemos también al aire es Spin IT. Son equipos emprendedores de 2 a 4 personas que reciben apoyo para el diseño y la validación de su estrategia comercial. Como pueden ver, en estos últimos dos nos enfocamos mucho en el tema de la estrategia comercial y cómo ayudarlos a que pasen a esa otra etapa avanzada. Quiero hacerles un recordatorio, ya lo dije, pero quiero volver a decir, no necesariamente tienen que pasar por todas las etapas de apps.
O sea, en cualquier momento, si cumplen con los requisitos, pueden entrar en cualquier momento de las etapas. Y este es el que les mencionaba de RetoLab, que es súper bonito, que es el que está integrado con las instituciones públicas, donde resolvemos retos que ellos tengan con equipos emprendedores o con empresas. Estos han sido los que hemos tradicionalmente apoyado diferentes ministerios, pero estos son los que están al aire, todavía no se han cerrado. Viene uno con mi cultura, otro con mi transporte y el otro con Ecopetrol, pues que yo creo que cuál de las tres instituciones más serias y nos pueden plantear retos más grandes que después pueden ser el salto para que estos emprendedores sigan y continúen presentando soluciones a otras empresas bien importantes. Miren, lo que yo siempre le digo a todos en los Facebook Live que hacemos, es muy fácil. Si no se acuerdan de todos estos nombres que a veces pueden ser un poco complejos, simplemente vayan a nuestra página web, es www.apps.co. Ese apps es con doble P, se van a la sección de convocatorias y ahí pueden ver las que se nos cierran ahorita esta semana. Lo que nos pasa muchas veces es que la mayoría de los colombianos, y casi todos somos así, es que dejamos todo para lo último. Entonces, mi invitación es que nos ayuden a difundir esta semana, ojalá hoy, mañana, para que la gente empiece a revisar los términos, empiecen a ver las condiciones, empiecen a entender realmente qué necesitan a llegar en nuestra página web para que puedan participar. Estos son los cursos que les mencionaba, virtuales, que están al aire, que pueden coger en cualquier momento. Ya se los había mencionado, marca personal, marketing voz a voz, introducción al marketing digital, fundamentos de ingeniería de software. Son temas que ya hemos hecho una evaluación y terminan siendo todos muy necesarios para que cualquier persona arranque con un emprendimiento digital. Obviamente tampoco los tienen que hacer todos, los pueden hacer en sus propios tiempos. Lo único que necesitan es internet y un computador y listo. La meta ahí es llegar a 30,000 beneficiarios. Pues estos son los argumentos que nosotros ponemos, porque ¿por qué ahora es más importante y más fácil hacerlos que nunca? Es porque las sesiones son asincrónicas, empiezan y terminan cuando ustedes quieran, entonces se pueden acomodar en el horario, si están trabajando, si están estudiando. El contenido es un contenido de alto nivel y con una evaluación al final simple, pero que esto permite que les podamos entregar un certificado de participación. Y las temáticas, los contenidos, pues tienen una vigencia en el mercado y los hemos revisado con nuestros emprendedores, con nuestras juntas de emprendedores que tenemos, para que nos ayuden a tener lo mejor de lo mejor. Bueno, ¿quiénes se pueden inscribir? Colombianos, pueden ser menores de edad, con tarjetas de crédito, de identidad o cédula de ciudadanía, extranjeros con cédula de extranjería. Los cursos los pueden tomar desde cualquier región del país, no se agotan los cupos. Y obviamente, pues, hombres, mujeres, adultos mayores o jóvenes, esto pues no tiene ninguna limitación. Acá, pues, no me voy a detener en esto, que son como los cursos que más recomendamos, que ya se los he mencionado desde el principio. Yo creo que es que me adelanté un poco. Y acá otra vez, como para recordarles cómo se inscriben, van a www.apps.com y ahí, pues, ya se pueden registrar e inscribir en los diferentes cursos. Y Semilleros de Emprendimiento Digital, esta es una muy buena noticia, precisamente porque el año pasado los hacíamos presenciales y la idea fue virtualizar toda esta oferta. Fue un reto muy grande, pero pues para nosotros ha sido súper satisfactorio porque pudimos crecer inclusive la meta en un 800% y que le llegue a más gente en el país y se puedan inscribir, porque sabemos que hoy la mayoría de las personas está pensando en cómo emprender digitalmente. Esos son los mismos requisitos de los cursos virtuales que ya les mencioné y la forma de inscribirse simplemente es cambia el tema de semilleros, ponen semilleros en apps.com y ahí encuentran pues todo lo que tienen que diligenciar. Y este es un nuevo bebé que tenemos acá en esta dirección. Es un evento que se llama Inspiratic, que realmente va a ser una de las cosas más potentes en el sector de emprendimiento digital este año. Pretendemos como llevar a todos los colombianos que han triunfado, y esto ha sido muy creado de la mano de la ministra Karen, porque nos dice, Carolina, es que ya tenemos ejemplos de que sí se puede ser un unicornio en el mundo del emprendimiento, ya sabemos que sí se puede ser un emprendedor exitoso y conseguir éxito no solamente colombiano, sino internacional, como el ejemplo de Rappi, pues que algunas zonas lo identifican,
o inclusive hay otros emprendimientos que los vamos a presentar para que todos los colombianos en todos los rincones del país se inspiren con estas historias, porque a veces en los eventos nos traen muchas historias, pero de gente que está un poco alejada de nuestra propia realidad. Entonces, acá lo que queremos mostrar es que Colombia está en un momento totalmente diferente en el tema de emprendimiento digital. Que Colombia está en un momento totalmente diferente en el emprendimiento. Ya podemos hablar de un emprendimiento 2.0, donde podemos inclusive traer temas un poco más sofisticados. Este evento lo vamos a lanzar este jueves por parte del presidente y de la ministra, va a ser lanzado. Y pues no les puedo contar demasiadas cosas porque pues me chiveo el lanzamiento, pero pues el evento es el 30 de septiembre. La idea es que se puedan conectar más o menos unas 20.000 personas, pero sí súper importante que ustedes nos ayuden a difundir esto para que todas sus regiones sean los primeros que se inscriban y no se queden sin cupo para entrar a esta plataforma. Además, les quiero contar que la ministra nos puso el reto de encontrar, de hacer el evento en la plataforma más moderna y que se sintiera de verdad la gente que estaba en un evento casi que físicamente. Entonces nos dimos a la tarea de buscar esta plataforma, casi que no la encontramos, pero vamos a tener algo tecnológicamente que el solo hecho de participar va a ser impresionante. Y a diferencia de muchos eventos, en este caso vamos a entregar muchos premios, pues que nosotros lo manejamos como convocatorias, pero vamos a entregar muchísimos premios con un alto valor, no solo económico, sino de contenido, de contenido inclusive del nivel de cualquier país del primer mundo en el tema de emprendimiento. Entonces, pues no puedo contar más porque me matan si chiveo la noticia, pero pues vamos a entregar herramientas como espacios en la nube, vamos a entregar herramientas como cupos para que puedan desarrollar sus páginas web con los mejores diseños, vamos a entregar cupos para que hagan viajes e inmersiones en los ecosistemas más importantes del mundo, o sea, algo que de verdad nunca se había visto en el ecosistema y más desde el sector público. Entonces estamos muy felices de que esta es la semana donde lanzamos este evento y yo creo que ustedes nos pueden ayudar un montón. Yo creo que hasta acá, esta es como mi presentación, este es mi contacto, este es mi Twitter. Y si nos quieren escribir con alguna pregunta, también tenemos un correo que se llama, que es info@apps.com. Muchas gracias, Carolina, por su presentación. Ahora tenemos dos preguntas. La primera es, ¿qué oferta tienen de manera gratuita y rápida para que las emisoras y sus periodistas se certifiquen y mejoren sus habilidades digitales? Bueno, básicamente ahí está toda la que les mencioné de cursos virtuales y semilleros. A mí la de cursos virtuales, que inclusive he hecho algunos, yo les cuento un poco, yo vengo del sector del emprendimiento, yo también fui emprendedora y cuando entré a ver estos contenidos me quedé en shock porque dije, ¿cómo nunca yo accedí a esto? ¿Cómo en algunas regiones todavía no conocemos esto? Entonces, por eso es que los necesitamos a ustedes un montón, porque esto está hecho con en un estándar, me atrevería a decir que internacional. El conocimiento no es el más profundo porque se trata también de que tengan las bases, pero sí es un conocimiento muy organizado, es un contenido muy organizado que además rápidamente lo pone a uno a pensar y en el modo de emprendedor. Entonces, esos cursos virtuales son los que están listos para que cualquiera acceda a él todo el año. Y semilleros, que ya si alguno tiene pues como un plan de arrancar en el mundo del emprendimiento digital y de pronto de entrar en este mundo más formalmente, Semilleros también está abierto todo el año y pues es la plataforma perfecta para que ustedes tengan las herramientas para arrancar con este nuevo proceso de vida, porque realmente ser emprendedor es un estilo de vida, es elegir una vida muy particular pero muy emocionante y que además si está en el mundo digital nos augura pues un futuro, estar conectados con el futuro por lo menos. Carolina, nos contaron que tienen un lanzamiento esta semana, que creo que era el que nos estabas comentando, del evento más importante del Ministerio de las TIC este año. ¿Qué nos puedes adelantar y qué pasará en ese lanzamiento? Bueno, en ese lanzamiento hay una sorpresa muy grande, que tengo prohibido, así con llamada de la ministra y todo. Carolina, no se puede contar todavía. Mucho cuidado, pero realmente, esto es un evento que nunca se ha hecho en el país. Esto es un evento
que vamos a tener unos speakers, unos ponentes que nunca han estado juntos en el país, hablando de los temas de género que Elga estaba hablando ahorita, que a mí me apasionan impresionante. Es el primer evento del país que se hace con 50% de cuota de género. A mí no me gusta la palabra cuota, pero es que muchas veces en emprendimiento siempre traemos a hombres a contar historias de sus emprendimientos. Y nos dimos a la tarea de encontrar es el mismo número de hombres que de mujeres para que cuenten las historias, porque la forma en que una mujer cuenta su historia y los retos con los que se encuentra son muy distintos. Entonces, para nosotros esa mirada era muy importante. Entonces, eso ya es algo sin precedentes. Inclusive yo me atrevería a decir que ningún evento de emprendimiento del mundo a los que he ido lo he visto. Y bueno, el tema de los premios es impresionante. Estamos buscando además las mejores empresas internacionales para llegar con estos premios. ¿Ya se me acabó mi presentación? No, no sé, me oigo como un robot por allá, un marciano. Bueno, pero tranquila, estamos escuchando. Bueno, y el tema de los speakers, o sea, vamos a tener unos speakers, unos ponentes que nunca se han visto en este país juntos. Entonces, yo estoy muy, muy, muy emocionada. Vamos a traer además dos o tres internacionales que tampoco nunca se han visto. Entonces, yo creo que esto es el que se meta, inclusive no tiene que ser emprendedor. El que se meta a ver este evento, el que se inscriba, porque como les decía, son 20,000 cupos y pues estamos hablando de un país muy grande, pues yo creo que va a salir ganando, va a salir con muchos contenidos interesantes para su vida. Bueno, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias también a nuestros expertos que estuvieron el día de hoy con nosotros y, por supuesto, a los asistentes de nuestra primera capacitación virtual de emisoras comunitarias. Por último, recuerden que todos los materiales vistos en este evento serán enviados por correo electrónico a todas las emisoras asistentes. Asimismo, las preguntas que no se alcanzaron a responder se les dará respuesta por medio del correo sintonizadosconlaradio@mintic.gov.co. Lo vuelvo a repetir. sintonizadosconlaradio@mintic.gov.co. Les reiteramos que deben inscribirse en el formulario web para recibir su constancia de participación. El enlace lo dejaremos en el chat de comentarios y a su correo le haremos llegar una encuesta de satisfacción para conocer sus opiniones. Les invitamos una vez más a participar en sus redes sociales y publicar sus comentarios del evento con el numeral La Radio Comunitaria se fortalece, etiquetando a nuestra ministra de las TIC, Karen Abudin, en @KarenAbudin, y también, por supuesto, al Ministerio de las TIC, @ministerio-tic. Y si de pronto no tiene cuenta en Twitter, pues por medio de nuestra página en Facebook, Ministerio TIC Colombia. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad y un buen inicio de semana.